Hola a tothom. Doncs avui fem la sessió de tancament d'aquest any del seminari. És l'última de les sessions i doncs, agrair-vos la presència a tots. En aquesta sessió de tancament hem proposat de fer una sessió separada en dues parts. Una primera que va dirigida a l'actualització jurídica i una segona que és una sessió de debat que la farem entre el membre de l'òrgan unipersonal del Tribunal Basc, la Begoña, la presidenta del Tribunal Aragonès, l'Esperanza Ríos, i la vocal del Tribunal Català de Contractes, que és la Carme Lucena, segona part. A primera hora, la idea que tenim és fer una mica d'actualització, una mica de repàs doctrinal de les principals resolucions dels tribunals. Para ello, tenemos a un compañero, que es José María Hueras Angulo, al que quiero agradecer de entrada sus ganas de colaborar con el seminario y de estar con nosotros en este formato online. El José María Hueras es interventor tesorero de categoría superior. Le he tenido que preguntar dónde está, porque como se ha movido varias veces, porque para mí históricamente era el tesorero del Ayuntamiento de Zaragoza, pero ahora está en la Unidad Central de Presupuestación. El José María Hueras Angulo, ¿qué perfil tiene? Pues tiene un perfil de aquellos que los que somos lo que yo llamo en mi situación juristas de segunda hornada, nos aprovechamos de ellos. Hay mucha gente en materia de contratación administrativa, Pilar Batet, José María Hueras, mucha gente que publica resoluciones, comentarios a resoluciones que nos sirven mucho a los demás. José María Hueras es una persona que le coge el pulso a la actividad contractual de los tribunales. Entonces, para mí es una persona muy indicada para que hoy nos haga durante aproximadamente una hora y media un repaso de temas interesantes. Como sabéis, podéis enviar mensajes por el chat. Nos dejáis un poquito a la dirección del seminario filtrar un poco las respuestas, porque si hay algún tema que preguntáis que a lo mejor lo va a tocar a continuación, es mejor esperar para no interrumpir. Y a partir de aquí que la sesión sea dinámica y provechosa. José María, muchas gracias. Y pues cuando tú quieras. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero, buenos días, buen día desde Zaragoza. Muchas gracias a la escuela y muchas gracias a Alfred por invitarme. Sabe que es un placer. Cuando ya lo que ha comentado Laia, estaré encantado, espero en otra ocasión de poder ir presencialmente allí a Barcelona. Siempre es un placer, ya estuve en 2019, que fue cuando nos conocimos Alfred y yo. Y bueno, agradecerte por supuesto la invitación, porque es un placer siempre colaborar contigo. Y bueno, como os ha comentado Alfred, bueno, buenos días a todos. Buen día. Como os ha comentado Alfred, cuando hablamos en octubre y me ofreció esta posibilidad, pues él y yo hablábamos de decir, bueno, pues las últimas cuestiones relevantes respecto de las cuales se han emitido doctrina los tribunales de contratos, básicamente, no solo. Ya veréis que hablaremos también de informes de juntas consultivas e incluso alguna sentencia que otra, pero bueno. Cuando Alfred me lo comentó, yo recuerdo que hice, digamos, una primera barrida de todo lo último que había visto y me salían veintitantas cuestiones que me parecían interesantes. Y dije, bueno, esto no, esto sería insoportable para cualquiera en 90 minutos hablar de 30 cuestiones porque habría que ir corriendo y no. Entonces, bueno, viendo que eso era inviable. Lo que he intentado es, ahora lo veréis en el PowerPoint que compartiré y que luego tendréis, luego os lo pasaremos a todos, así como un texto en el que estarán todas las resoluciones a las que nos vamos a referir. Pero bueno, la idea ha sido centrar el tema en 10 cuestiones que a mí me parecen relevantes. Entonces, a la hora de elegirlas, yo he tratado de seleccionar aquello que os iba a afectar directamente a vosotros, pues sois, digamos, compañeros míos, sois funcionarios de la administración local y entonces yo a la hora de seleccionar me preguntaba qué era lo que realmente podía resultar más útil para vosotros. Claro, hay temas que por muy interesantes que sean, pues como puede ser, se me ocurre legitimación para recurso especial o acceso al expediente en sede de recurso, temas que a lo mejor nos interesan menos porque normalmente intentamos que nuestros expedientes no acaben en el Tribunal de Contratos. Entonces, he dejado de lado todo eso y he tratado de centrar 10 cuestiones que creo que sí que pueden ser vuestro día a día, de decir, bueno, pues me pasa esto abriendo una oferta económica o preparando un pliego, o entonces ahora veréis las 10 cuestiones y realmente he intentado eso, que fuera algo práctico, porque sean cuestiones que realmente os afecten. Entonces, eso es un poco lo que ha guiado la selección y veréis también que
Muchas veces la discrepancia o el debate que se genera entre los tribunales. He tratado de poner eso de manifiesto. Veréis en cada ficha de las que vamos a ver que, insisto, luego las tendréis, o sea que no os preocupéis de apuntar nada porque estará todo. Pero bueno, muchas veces opiniones contrarias entre unos tribunales y otros. Y yo, si me atrevo, daré mi propia opinión. Y vosotros espero que discrepéis, que digáis que no estáis de acuerdo o que conocéis una resolución que yo no conozco. He intentado hacer referencia en la medida en que yo tenía información a los órganos de allí, de Cataluña, porque además tiene, entonces veréis que habrá alguna referencia al Tribunal de Contratos catalán, también a su Junta Consultiva, que hace unos informes muy buenos. Particularmente a mí me gusta mucho la Junta de Cataluña. Al Tribunal Catalán es cierto que lo he seguido menos, pero he intentado, digamos, aportar un poco de allí, porque claro, al final ahí es donde vosotros, digamos, que rendís cuentas, ¿no? Y entonces aquí muchas veces en las cuestiones que vamos a hablar lo más importante es lo que opina nuestro tribunal. Entonces, en algunas ocasiones a lo mejor yo no tengo la información y la tenéis vosotros, pero bueno, yo confío en que sea interesante y sobre todo, como dice Alfred, la idea es dedicar 90 minutos para luego poder dejar un poquito, espero que nos quede tiempo para el debate. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Voy a compartir el PowerPoint que luego tendréis todos, ¿de acuerdo? Pero de momento vamos a compartirlo. Vale, vamos a presentación desde el principio. Vale, ahora me imagino que lo veis todos, ¿verdad, Alfred? ¿Se ve? Vale, sí. De acuerdo. Pues vamos a empezar, si os parece, con la primera de las cuestiones. Aquí la tenemos, perdón, aquí está. Este es un tema a mí me parece particularmente interesante, por eso he querido que fuera el primero, porque está en nuestro día a día de cualquier expediente de contratación que llevemos por procedimiento abierto y porque además ha habido un pronunciamiento muy reciente y muy importante de la Junta Consultiva de Cataluña, que es la circular que veis allí de 1 de octubre de 2021. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? El momento en el que procede clasificar las ofertas en caso de que existan algunas que incurran inicialmente en valores anormales. Este es un tema muy importante porque ocurre prácticamente en todos los procedimientos de contratación, más ahora que la ley de contratos obliga a que se establezcan criterios de temeridad también cuando existen varios criterios de adjudicación y no solo el precio. Entonces, las fichas van a seguir todo el tiempo la siguiente estructura, pensando en que sería mejor y más comprensible para vosotros. Inicialmente los preceptos de la ley que habría que tener en cuenta y a continuación veréis abajo lo más resumido posible. Ya sé que son un poco intensas, pero me ha parecido que era lo más operativo, pues cuáles son las posturas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por introducir el tema, que seguro que todos conocéis, la cuestión es, y lo que está generando tantísimo debate en esos dos bandos que veis allí, es cuál es el momento en el que hay que clasificar las ofertas. ¿Qué ocurre? Que la ley nueva cambia el orden respecto del texto refundido de 2011. En este momento la ley de contratos tiene un artículo 149, que es el que te dice que cuando se detecten valores anormales sigas el procedimiento que establece este artículo, un procedimiento, como sabéis, contradictorio, en el que se le pide justificación a la empresa y esa justificación se valora y como resultado de ello la oferta perdura o permanece o bien es excluida. Eso es lo que establece el artículo 149 y en particular su apartado sexto, cuando dice que se excluirá, y aquí es donde está la clave del debate, que se excluirá de la clasificación la oferta que resulte temeraria. A continuación hay un artículo que es el 150, que es el que dice que el órgano de contratación clasifica las ofertas presentadas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta redacción que al leerla podría parecernos, nos podría parecer que no es muy distinta a lo que había, pero sí que lo es, básicamente porque, primero, porque cambia el orden de los artículos del texto refundido de 2011, que en el texto refundido de 2011 primero se hablaba de la clasificación, lo hacía el artículo entonces 151, y después el 152 hablaba del procedimiento de temeridad. Y eso llevaba a muchos a entender que primero había que clasificar y luego
había que depurar las ofertas temerarias. Cuando llegó la ley nueva con este orden cambiado, la doctrina que veis a la derecha empezó a entender que era lógico el que primero se siguiese el procedimiento de temeridad con todas las ofertas que resultasen inicialmente incursas en esos valores anormales y después ya, una vez depurados, esos valores digamos que pervierten la clasificación porque son ofertas finalmente no válidas si se consideran temerarias, pues que después había que clasificar. Entonces, las resoluciones las veis aquí. El primero que lo dijo fue la Junta Consultiva de Aragón, todavía referido a la ley anterior, o sea que incluso en ese caso entendía que era esto, digamos que dejó claro que este era el orden que había que seguir. Este fue un informe, un muy buen informe, que yo comenté en el blog de mi buen amigo Pedro Corvinos, que es donde a veces lo que comenta Alfred, esa labor de hormiga de comentar resoluciones, la suele hacer allí, en el blog de Pedro. Entonces, este informe yo lo comenté, me pareció muy bueno, pero era todavía con la ley anterior. Después llega la ley nueva y ya todos esos tribunales que veis, el andaluz, es abreviado, pero bueno, es Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía en una resolución del año 2019, el de la Comunidad de Madrid en una resolución del año 21, la Junta Consultiva del Estado en un informe muy reciente y el propio Tribunal de Recursos Contractuales, antes de cambiar de criterio, en esa resolución que os he puesto allí, dijo radicalmente lo contrario de lo que ahora sostiene. Y entonces, bueno, lo que venían a decir todos estos tribunales es que había que entender que al haber cambiado la ley de orden los preceptos, que esto venía a significar que primero había que depurar las ofertas temerarias y después clasificar, y además venían entendiendo, pues por ejemplo, que era lo correcto desde una óptica, digamos, económica, en cuanto a que esas ofertas ensuciaban la clasificación y por lo tanto era preferible que no estuvieran. Os voy a leer, por ejemplo, brevemente lo que decía, por ejemplo, muy breve, la Junta de Andaluz, el Tribunal Andaluz. La finalidad perseguida por las exclusiones es la de depurar las ofertas con carácter previo a la valoración y consiguiente reparto de puntuaciones. A mí me parece que es una interpretación, ya os adelanto que yo me decanto por esta interpretación, por entender que la lógica económica lleva a ello, a decir, bueno, pues es que si hay ofertas que finalmente no son válidas, no deberían ser tenidas en cuenta porque van a estropear la clasificación. Entonces, esto es un poco lo que han sostenido todos esos órganos que veis a la derecha. Y sin embargo, desde el Tribunal Central de Recursos Contractuales, que es lo que veis en el cuadro de la izquierda, ya en el año 2019 dictó una resolución mencionada en esta que os he extractado allí de este año, que fue la 716/2019, en donde dijo completamente lo contrario de lo que había defendido un año antes. Entonces, esa doctrina, digamos, que la ha mantenido y la ha llevado ya a ser su doctrina consolidada. En esta resolución que os señalo, la 174/2021, que en el documento que os pasaremos estará todo esto, ¿eh? O sea que no os preocupéis por apuntar porque lo tendréis todo. Bueno, pues en esta resolución defiende justamente lo contrario. Dice que hay que optar por una interpretación literal de la ley, tan literal que se va a los tiempos verbales, a los tiempos gramaticales, y entonces, bueno, dice que como el artículo 149.6 dice que una vez detectado que una oferta no puede ser cumplida, lo veis en el PowerPoint, la excluirá de la clasificación, pues que eso lleva a concluir que la clasificación ya está hecha. Y por lo tanto le lleva a entender que esto unido a que el artículo 151 dice que se clasifican las proposiciones presentadas, no especifica el artículo 150 que hay que excluir a las temerarias, pues del conjunto de esos dos artículos le lleva a entender que primero la clasificación y luego la depuración. Con lo cual, el efecto que se produce, en mi opinión, es que entonces esa clasificación va a estar, digamos, pervertida o sucia porque van a estar incluidas esas ofertas temerarias que no deberían haber, que en mi opinión no deberían estar. Pero bueno, es el criterio del Tribunal Central de Recursos Contractuales y ha sido el criterio de una circular muy buena, porque os recomiendo la lectura completa de la Junta Consultiva de Cataluña, que ha sido muy reciente. Es una circular de 1 de octubre de 2021 y entonces esta Junta lo que hace es, o sea, es un informe muy bueno. Yo lo conocí a través de Pera Farrán, que tiene siempre la amabilidad de mandarme todo
todo lo que él conoce, bueno, pues intercambiamos información y la verdad es que estoy muchas veces al día gracias a él. Él me trasladó esta circular y bueno, es un documento muy bueno. Recomiendo la lectura porque lo que hace es un repaso de toda la doctrina que ha habido en los dos bandos, por decirlo así. Admite además lo correcto de ambos planteamientos. Lo que viene a decir es que es un tema que es verdad que no está excesivamente claro, pero finalmente, pues, como no podía ser de otra manera, se moja y da su opinión. Y entonces su opinión, en este caso a mí me llamó la atención porque no lo esperaba, fue posicionarse al lado del Tribunal Central de Recursos Contractuales. Entonces, da una serie de argumentos que son los que yo os voy a dar a vosotros porque no le falta razón. Con independencia de estar o no de acuerdo, pues lo que dice la Junta tiene, la catalana tiene su sentido. Entonces, lo primero que dice es que en el procedimiento abierto simplificado también se regula un procedimiento de este tipo. Es cierto, si veis el artículo 159.4, aquí no lo podía poner por falta de espacio, pero es cierto que este artículo, si recordáis, lo que dice es que el procedimiento simplificado tiene que, en el procedimiento simplificado se clasifican las ofertas, y se le pide y se sigue el procedimiento de temeridad en su caso con el primer clasificado si su oferta lo fuera. Pero claro, para mí este argumento es cierto, pero este es un procedimiento que está llamado a ser ágil. Entonces yo le veía cierta lógica a digamos, ahorrar trámites y hacerlo de esta manera. No me parece que se pueda extrapolar al procedimiento abierto en general. Pero bueno, es cierto que es un argumento y que es válido. En el procedimiento abierto simplificado sí que es así. Se clasifican las ofertas y a partir de ahí, si la primera es temeraria, se sigue el procedimiento contradictorio con ella. Pero bueno, es lo primero que dice la Junta de Cataluña. Segundo argumento, también válido, la verdad. Lo que dice es que no es el único caso en la ley nueva en el que realmente hay cuestiones que por el orden en el que están establecidas en la ley puede hacer que ofertas que en principio eran válidas se caigan. Entonces, pone el ejemplo de la Junta, esto igual os lo leo textual, porque lo explica mejor que yo. Dice, esta posible incidencia en la... Es decir, cuando justifica que efectivamente es cierto que esas ofertas temerarias pueden ensuciar la clasificación, lo que justifica la Junta de Cataluña es, en efecto, esta posible incidencia en la puntuación y consiguiente clasificación ha pasado a ser posible en el régimen vigente, con el traslado al momento final del procedimiento de la comprobación del cumplimiento de los requisitos previos para participar en las licitaciones. Es decir, lo que está diciendo la Junta es, sí, a ver, es verdad que estas ofertas pueden ensuciar, pero también te puede ocurrir, y sabéis vosotros que ocurre cada vez más, que el primer clasificado se cae cuando le pides la documentación previa a la adjudicación, y sin embargo nadie se había planteado que hubiera que clasificar de nuevo. Es verdad que entonces te vas al siguiente, según establece la ley. Pero claro, a mí, yo como veis que yo no estoy muy de acuerdo con este posicionamiento, pues yo creo que es que no es lo mismo una oferta inválida que un empresario que no tiene aptitud para contratar. Es decir, en ese procedimiento es verdad que se puede caer el primer clasificado pues porque falla alguna de las condiciones de aptitud para contratar. Para mí no es lo mismo que una oferta que se ha declarado expresamente que no es válida. Pero bueno, es un argumento que tiene su, que vamos, que desde luego que es defendible. Y lo que viene a decir ya por último, que si no me extiendo demasiado, ya son casi las 10, es que es el devenir formal del procedimiento de contratación. Lo que viene a decir la Junta es que es normal que se vayan reduciendo el número de ofertas, que eso forma parte del procedimiento de concurrencia competitiva. Entonces, bueno, este es un poco el posicionamiento de la Junta de Cataluña. Deciros, no quiero meter a Karma en un brete, pero que aquí lo importante es lo que piense vuestro Tribunal de Contratos. Yo he mirado las resoluciones del Tribunal y hay una muy reciente, que es la 324/2021, que menciona este informe, perdón, menciona esta circular, pero no sé si la he sabido interpretar bien, la he leído en catalán, pero me da la impresión de que no se pronuncia. Deja el tema, yo creo que yo sepa, no sé si hay pronunciamiento o no del tribunal catalán, pero sí que sería importante saber, esto ya sabéis que muchas veces depende de quién vaya a ver un recurso especial.
también hay que hacer lo que uno crea realmente que procede. En mi opinión, lo que os digo, ya por cerrar este tema, en mi opinión hay dos motivos que llevan a entender que la clasificación tiene que ser después. La primera es de índole económica, lo que estamos diciendo. Esas ofertas temerarias ensucian la clasificación y por lo tanto no deberían ser tenidas en cuenta a la hora de clasificar ofertas. Pero sobre todo hay una segunda razón que a mí me parece más poderosa y que yo creo que esta es más legal y es la siguiente. ¿Qué sentido tiene que el artículo 149, que este apartado no os lo he extractado, pero si miráis el artículo 149, lo que ordena la ley es muy claro. Dice que se siga el procedimiento de temeridad con todas las ofertas que incurran en valores anormales, todas. Es decir, que si en un procedimiento tenemos 16 ofertas y 5 de ellas incurren en valores anormales, lo que te dice el 149 es que depures las 5. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer esto si ya está hecha la clasificación? Esto no tiene ningún sentido. Es hacer trabajar a las empresas y al órgano de contratación en balde. Si ya están clasificadas las ofertas, tendría sentido pedírselo a la primera si es temeraria, a las demás no. Entonces, en mi opinión, esta es la razón más poderosa. Lo que les digo es mi opinión humilde, pero yo creo que no es lo que la ley quiere. La ley quiere que clasifiques después. Para mí, este argumento es el que pesa. Entonces, bueno, es un poco la... Pero vamos, no deja de ser mi opinión y como veis es un tema que plantea muchísimo, muchísima controversia. Pero vamos, me parecía muy interesante y sobre todo con un pronunciamiento tan recientes quería que fuera el primer tema a tratar. Entonces, si os parece, cambiamos de asunto. Venga. Vale. Pues por no abandonar el tema, esto va a ser más corto, ¿vale? Por no abandonar el tema de la temeridad, aquí me he querido hacer eco de dos resoluciones muy llamativas del año pasado y de este año del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y el tema es el siguiente. Me imagino que vosotros, al igual que yo, cuando salió la ley nueva, cuando entró en vigor la ley nueva, nos quedó claro que uno de los cambios importantes era que si había varios criterios de adjudicación, se convertía en obligatorio establecer en los pliegos los criterios precisamente para la detección de valores anormales o desproporcionados. Pues he subrayado el artículo 149.2. Yo creo que más claro no puede ser, debiendo contemplarse en los pliegos los parámetros objetivos que deberán identificar los casos en que una oferta se considere anormal, en caso de varios criterios de adjudicación. Entonces, yo creo que es algo que teníamos todos muy claro, lo tenían claro todos estos órganos que veis en el cuadro de la derecha, nuevamente Junta Consultiva del Estado, os he colgado aquí algunas resoluciones, Tribunal de Castilla y León, de la Comunidad Canaria, de la Junta de Andalucía, el propio Tribunal de Recursos Contractuales. No os he dicho que lo pongo en rojo cuando ha cambiado de criterio, ¿vale? Por eso en la anterior ficha estaba en rojo también su resolución cuando defendía lo contrario de lo que ahora. Entonces, bueno, era lo lógico. Y sin embargo, sorprendentemente, el año pasado, yo cuando leí esta resolución, la 345/2020, que recuerdo que fue en pleno confinamiento, pensé si realmente se trataba de un error, porque era muy llamativo. Era un pronunciamiento muy breve, muy breve, muy breve, pero que venía a decir que es potestativo establecer criterios de temeridad cuando hay varios criterios de adjudicación. Venía un poco a, digamos que vuelve a la ley anterior. A mí esto me parece que no es lo que la ley dice y hasta ahora que yo sepa es el único tribunal que lo ha dicho. Pero por si cabía alguna duda, este año lo ha confirmado. Entonces, en esta resolución que veis, que es la 746/2021, lo ha repetido. Entonces, bueno, es una motivación muy breve, con lo cual os la voy a leer porque es llamativa. Lo que dice es, cuando existen varios criterios de adjudicación, los pliegos han de establecer los parámetros para identificar las ofertas que se hallen en presunción de anormalidad, pero solo si, conforme establece el artículo 149.1, se pretende excluir alguna oferta por este motivo. De no ser así, no se considera obligatorio su establecimiento. O sea, es un pronunciamiento muy claro, pero que a mí me llama la atención porque yo no deduzco que del apartado primero
se entienda que es voluntario el establecer criterios de anormalidad. Entonces, es un pronunciamiento muy llamativo y que no coincide con ninguno de los otros órganos consultivos o de resolución de recursos contractuales que yo haya visto. Los que os he señalado a la derecha, por no, os voy a leer simplemente pues, algún extracto. Bueno, el más claro, la Junta Consultiva del Estado. Se pronuncia así: de la redacción del tenor literal del artículo 149.2 se deduce la inclusión de estos parámetros en se deduce que la inclusión de estos parámetros en los pliegos resulta ahora obligatoria en todos los supuestos que regula. O sea, no, yo creo que no puede ser más clara. Entonces, bueno, os he querido poner de manifiesto la discrepancia, pero en mi opinión es obligatorio establecer los criterios de temeridad, pero que sepáis que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales opina esto. Habría una excepción que os la he señalado en azul a la derecha y que sí que me ha parecido interesante. Este es un informe muy reciente y es que en el procedimiento negociado la Junta Consultiva de la Comunidad de Madrid, en este informe que os señalo, el 3/2021, ha entendido que allí no, que ahí es improcedente. Pues bueno, lo fundamental de su motivación es que es un procedimiento especial donde, como sabemos, todos los criterios de adjudicación se van negociando, con lo que entiende el Tribunal de Madrid es que no son ofertas en sentido estricto y que por ese motivo no tiene sentido establecer de forma obligatoria establecer criterios de temeridad. Yo creo que sería la única excepción, el procedimiento negociado. Lo que dice es que las ofertas no son equiparables a las proposiciones, porque el precio u oferta económica es uno de los elementos, quizá el fundamental, que se negocia. Estoy leyendo textualmente. Entonces dice: no parece, por tanto, dada la peculiaridad y flexibilidad de los procedimientos con negociación, que se les hayan de aplicar todas las normas relativas a las proposiciones que sí afectan a otros procedimientos. Entonces, bueno, eso tiene, yo creo que bastante sentido, pero yo creo que hay que quedarse con la idea, creo yo, de que es obligatorio con la ley de contratos 9/2017 establecer criterios de temeridad en cualquier caso. Pero con ese matiz relevante del Tribunal Central opinando esto. ¿De acuerdo? María, una cosita. Dime, mira, si abres las preguntas y respuestas, tenemos dos preguntas de la misma persona que te está haciendo una pregunta de un tema que el Tribunal Catalán no ha resuelto. Y que tú muy, muy acertadamente ponías si esto es en bucle. Ella pregunta, esta compañera, dice, si la empresa está en baja anormal, respecto al primer tema que has sacado, ¿eh? Sí. Si la empresa está en baja anormal, ¿vuelves a clasificar y vuelves a mirar si hay baja? Es decir, si la empresa está en baja, ¿la sacas del procedimiento y vuelves a clasificar? O si hay bajas, o adjudicas directamente. Fíjate que la pregunta es justa lo que está sacando. ¿Cuál es tu opinión? Sí. No, pues además os digo mi opinión, pero además, como veía que me alargaba, no lo he comentado, pero yo creo que la Junta Consultiva Alfred, la de Cataluña, también se moja en esto. Entonces lo que dice es que dice que no al bucle infinito, es decir, que una vez sacada esa oferta normal, lo que pregunta la compañera, no habría que volver a clasificar. Es decir, la clasificación queda como queda. No puede entrarse en un bucle infinito de reclasificaciones. Eso juraría, esa es mi opinión, Alfred, pero además juraría que la Junta de Cataluña lo dice. Lo que pasa es que es un tema que, espera, que lo voy a mirar un momento porque la compañera lo pueda apuntar. Porque, bueno, y además viene bien la pregunta porque ahora veo que había una cuestión importante que dice la Junta de Cataluña que tampoco he señalado, pero sí que dice que no hay que volver a valorar de nuevo. Espera, que lo estoy buscando, estoy seguro de que lo dice. O sea, que el informe de la Junta realmente se moja mucho, o sea, da su opinión hasta el final. Entonces, lo que dice es que no tendría ningún sentido, porque entraríamos en una sucesión de reclasificaciones y de nueva detección de valores anormales. Entonces, me imagino que eso es lo que pregunta Mónica. Entonces, la respuesta sería no. Llegado el caso de que ya has clasificado, esa clasificación así se queda. Esto, aquí yo creo que sí que han estado de acuerdo los que defienden esa opción de clasificar primero,
Yo creo que ahí, sin excepción, dicen que lo que no tiene sentido es volver a clasificar otra vez. Me imagino que queda respondida la pregunta, si la hemos entendido bien, ¿verdad? Pues, pero volviendo al tema, Alfred, sí que decía la Junta de Cataluña, lo ponía al final del PowerPoint, pero he pasado por encima. Decía una cosa interesante, dice, ojo, porque si hay fraude, si la mesa de contratación detecta una intención fraudulenta en la presentación de esas ofertas anormales, ahí sí que entiende que habría que volver a clasificar. Pues, por ejemplo, veamos un grupo, yo que sé, bueno, no, el grupo tiene sus propias reglas, pero bueno, algún caso de colusión o que se interpretase que esas ofertas no son limpias. Entonces ahí la Junta de Cataluña sí que lo establecía como una excepción a la opinión que da, pero bueno. Muy bien, de todas maneras, José María, no te preocupes porque la parte dispositiva de la circular la copio yo en el chat para que la vean, que es lo que estás diciendo exactamente. Fenomenal, estupendo, Alfred. Muy bien, pues venga, pues continuamos entonces. Sí. Venga. Pues a ver, espera, voy al cierro. Vale, pues entonces este otro tema, que era más sencillo, lo pasamos, vale, y pasamos al siguiente. En este caso, me ha parecido interesante porque también es un tema que se da con bastante frecuencia, el tema de la acumulación de solvencia en caso de UTES. Y lo he querido sacar porque aquí sí que hay una doctrina bastante pacífica, pero ha habido un pronunciamiento reciente, en este caso judicial, es el Tribunal Supremo, el que en una sentencia del año, de este mismo año, de 21 de junio de 2021, la 2757 de su Sala de lo Contencioso, pues ha sido una sentencia sorprendente. Pero bueno, primero vamos al régimen general, lo conocéis seguro, es que el artículo 69.6 de la ley y el artículo 24.1 del reglamento de 2001, que lo seguimos teniendo por aquí danzando en muchas ocasiones, pues bueno, regulan, digamos, la regla de acumulación en el caso de uniones de empresarios. Entonces, el 69.6 lo que nos dice es que la clasificación se acumula, los términos se remite al régimen reglamentario, que sigue siendo el del Real Decreto de 2001, pero lo que exige como requisito que todas las empresas estén clasificadas. De un modo muy similar, pero no lo dice el reglamento y es lo que ha interpretado la doctrina, el artículo 24.1 establece también una regla de acumulación de la solvencia, veis allí el precepto, y esto ha sido interpretado tanto por las juntas consultivas como por los órganos administrativos de recursos contractuales en el sentido de que, de forma análoga a lo que se hace con la clasificación, porque al final es todo lo mismo, clasificación y solvencia es esa parte de las condiciones de aptitud para contratar, pues que tienen que reunir todas las componentes de la unión un mínimo propio o estar clasificadas en el caso de que se siga clasificación o un mínimo de solvencia en el caso de que lo que exijamos sea solvencia. Entonces, esto es una doctrina muy, yo creo que ya muy consolidada. Aquí, por no marearos, os he copiado por todas, pues una de este mismo año del Tribunal Central de Recursos Contractuales, está de aquí, la resolución 427/2021, que señala, esta la veis en el centro, y entonces, espera, leo porque es muy breve, y señala esta regla general que por leerla en un lenguaje más correcto, lo que dice es, para que opere la acumulación prevista en el artículo 24 del reglamento de contratos, todas las empresas de la UTE han de acreditar la solvencia mínima exigida. Entonces, luego lo vuelve a repetir, dice regla de acumulación que en todo caso exige la acreditación por todos y cada uno de los integrantes de la UTE de algún tipo de solvencia para que pueda acumularse la misma. Es decir, lo que vienen a decir, que es lógico, yo estoy de acuerdo, es decir, para acumular tiene que haber algo que acumular. No vale que una no tenga nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es algo que está muy consolidado, pero sin embargo esta sentencia que os extracto, la sentencia del Supremo de 21 de junio de 2021, ha resuelto un caso en el que ha entendido que no era preciso ese mínimo de solvencia. Este era un caso de una UTE de solo dos empresarios, era un contrato muy complejo. En el documento que os mandaré extracto la sentencia, ¿eh? Así que, pero bueno, era un contrato complejo que tenía que ver con el suministro de agua potable en me parece que era en la región de Murcia, y entonces eran dos componentes de una UTE, una de ellas tiene la solvencia y la otra no tiene nada.
Entonces, el Tribunal Supremo lo considera que no es preciso ese mínimo de solvencia individual. Entonces, es una sentencia para mí bastante sorprendente. Entonces, lo que pasa es que yo dudo de su alcance general. Os voy a leer muy breve lo que dice. En una parte de la sentencia dice: no advertimos ninguna razón o circunstancia que justifique que el requisito de experiencia que se establece en el pliego deba considerarse referido de forma individualizada a cada una de las empresas. Dicho de otro modo, negar la posibilidad de que se acumulen las capacidades técnicas de las empresas que concurren resulta carente de justificación y vulnera los principios de funcionalidad, complementariedad de las capacidades y proporcionalidad. Pero lo que os digo en este caso es que no tenía solvencia una de las componentes. Entonces, es una sentencia que yo no la entiendo, yo no la termino de entender bien. Además, hace una salvedad al final que lleva a que no sea muy recomendable tenerla como, digamos, como el ABC, porque lo que dice al final es: no hemos pretendido formular aquí una doctrina interpretativa más amplia, que habría de dar respuesta a una casuística muy, muy variada. Nos hemos limitado a resolver el recurso atendiendo a las circunstancias del caso. Entonces, para mi gusto, no se termina de, no termina de ser clara en señalar esa condición de que no sería necesario ese mínimo de solvencia. Yo creo que esa salvedad que hace hace que haya que tomarla con mucha cautela. Pero bueno, la doctrina más autorizada sí que le da importancia a esta sentencia. Por ejemplo, si miráis en el Observatorio de Contratación, Jimeno Feliu comentó esta sentencia y dijo que era muy relevante, que iba un poco en el camino de la jurisprudencia del derecho comunitario, y sí que le dio mucha, mucha relevancia. Yo lo que os digo, cuando no entiendo muy bien un pronunciamiento, prefiero no sacar conclusiones claras, y a mí esta sentencia la leo y la releo y no termino de entender bien si está queriendo decir lo que dice, pero vamos, sí que parece bastante claro que en el caso concreto que resuelve exime a una de las componentes de la UTE de tener solvencia. Entonces, es por eso que quería traer a colación este tema. Y más secundario, pero me ha parecido interesante, y porque lo tengáis en cuenta, a la izquierda veis que me refiero a la capacidad del empresario para contratar. Esto es porque el Tribunal Central de Recursos Contractuales sí que ha dictado una resolución este año, la 676/2021, en la que deja claro que la acumulación no rige cuando se trata de requisitos diferentes al de solvencia. Es decir, el empresario, todos sabemos que tiene que tener tres requisitos para contratar con el sector público: capacidad, solvencia y no incursión de prohibiciones para contratar. Pues lo que viene a decir es que estas reglas de la acumulación en el caso de uniones de empresarios solamente valen para la solvencia, en ningún caso para los demás requisitos. En el caso sobre el que resuelve, era una licitación en la que una de las componentes de la UTE tenía un objeto social que no cogía para nada, no tenía nada que ver con el objeto del contrato. Entonces, lo que dice el tribunal es: esta omisión no puede ser suplida a través de la capacidad de obrar del resto de integrantes de la UTE, a diferencia de lo que pasa con los requisitos de solvencia. La acumulación de características de cada miembro de la UTE solo procede para la acreditación de la solvencia, pero no para acreditar la capacidad de obrar que deberá concurrir en todos los empresarios que forman parte de la UTE. Me pareció interesante y por eso lo traía a colación aquí. Entonces, bueno, en definitiva, terminando el tema, como ideas, que solo sería acumulable la solvencia, nunca la capacidad o la no incursión en prohibiciones, y que en principio es doctrina consolidada que todas tienen que reunir un mínimo de solvencia, pero con este matiz del Tribunal Supremo que lo que os digo, que hay que tomarlo con cautela, pero no obstante pasaremos la sentencia y os recomiendo la lectura, pero sin que en cambio piense que haya que sacar conclusiones. Yo, en mi opinión, hay que seguir exigiendo ese mínimo de solvencia propio. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos de asunto. A ver qué hora llevamos, Alfred. Vale, yo creo que vamos bien. Siguiente cuestión, muy interesante para mi gusto también, porque ha generado mucha controversia. Sería el momento en el que procede a exigir estar al corriente de obligaciones tributarias
y con la seguridad social. Este es un tema, perdonad que paso mis hojas, ¿vale? Para no perderme. Este es un tema que yo he comentado varias veces en el blog de Pedro, porque han ranqueado mucho en los tribunales. Yo creo que la postura final me parece correcta por parte de los tribunales de contratos, pero también pienso que no es lo que dice la ley. Ahora me explico. Vamos a ver, los artículos los conocéis. Os he copiado el 144, que lo que dice con más claridad que la ley anterior es que todas las condiciones de aptitud para contratar, las tres que comentamos, han de concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. Esto de subsistir, os he copiado la definición de la RAE, porque claro, yo la primera vez que leí este artículo, a mí no me cupo ninguna duda, digo, bueno, pues esto significa que se exige el carácter ininterrumpido de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, que es, digamos, la cuestión más delicada dentro de esa generalidad de ausencia de prohibiciones de contratar. La prohibición de no estar al corriente, que es la que os extracto aquí, el apartado D del artículo 71.1, pues es en la que más a menudo, como bien sufriréis, no me cabe ninguna duda, porque a todos nos ha pasado, es la que más a menudo sufriréis, una empresa que de repente te das cuenta de que no está al corriente, pues porque debe algo al ayuntamiento o algo al Estado o algo a la seguridad social. No he nombrado la comunidad autónoma a IDEA porque, en mi opinión, No hay que exigir a los licitadores, en el caso de un ayuntamiento, que estén al corriente con la comunidad autónoma. Yo creo que el reglamento de contratos lo ciñe al Estado y a la propia administración, ¿eh? Pero bueno, lo digo porque no siempre es así. Hay quien lo exige y yo creo que eso no sería obligatorio. Pero bueno, en definitiva, es una situación que a menudo se da. Entonces, claro, yo cuando leí esto, la ley nueva, dije, bueno, pues ahora es ininterrumpido. Y de esta forma hay que interpretarlo. Era la posición que de hecho tenía el Tribunal Central de Recursos Contractuales y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en esas resoluciones que veis a la izquierda. Esto, en todas esas que veis y en esos informes muy antiguos, es verdad, pues se quedaba claro que la opinión estricta, digamos, era una permanencia ininterrumpida en esa situación de estar al corriente, que no permitía interrupción. En mi opinión, la ley nueva reforzaba esta posición porque yo creo que la anterior, esto se me ha olvidado mirarlo, creo que la anterior no mencionaba la palabra subsistir. Yo creo que no tenía un artículo tan claro, el texto refundido de 2011, como este artículo 144. Entonces, sin embargo, a partir del año 2019, desde la resolución 193/2019, este tribunal cambia de criterio y entonces no entiende que subsistir significa que deba permanecer, y lo que entiende es que cabe la interrupción. Lo que entiende el Tribunal Central, os he mencionado dos, es que cabe interrumpir, que puede estar, que sí que tiene que estar al corriente el empresario, porque para reunir aptitud para contratar en la fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, lo que dice el artículo 140, pero que si entre ese momento y el previo a la adjudicación, porque aunque el 144 habla de perfección, que es la formalización del contrato, pero bueno, evidentemente cuando se lo vuelves a decir es antes de adjudicar, un poquito antes, pero bueno. Entonces, lo que dice es que no tiene que ser ininterrumpido y poco menos da a entender que a cualquiera le puede pasar, cosa que yo creo que es cierta. Pero vamos, es curioso porque lo quería poner de manifiesto porque para mí no es lo que la ley dice. Yo aquí hubiera sido partidario de una interpretación literal y para mí subsistir significa que la situación se tiene que mantener. Pero dicho esto, es cierto que yo creo que es razonable la interpretación del Tribunal Central, porque es que nos puede pasar a cualquiera, pero vamos, nos pasa en nuestra vida normal que se te ha pasado pagar una multa. A los ayuntamientos sabemos qué les pasa, me imagino que a vosotros al igual que a mí, y ahora que yo estoy en un ayuntamiento grande más todavía, de repente te enteras que no está al corriente, porque emite alguien un certificado negativo y dices, pero bueno, ¿cómo ha podido pasar?
Pues que algún pago, no sé, esto yo creo que nos puede pasar a cualquiera, con lo cual es verdad que el requisito, yo creo que tomando, si lo tomásemos literal, sería muy exigente y por lo tanto me parece razonable. Y de hecho, ha sido seguido por otros tribunales. El de Recursos Contractuales de Euskadi, del País Vasco, lo ha dicho también en la resolución 204-2019 y siguientes. Y este tribunal, por cierto, es muy recomendable. Si seguís a alguno, este tribunal no es porque esté luego su presidenta, que además no la conozco, pero es una maravilla, porque dicta unas resoluciones muy concisas, muy cortas, cosa que se agradece, y bueno, motivando muy bien, pero con mucha concisión lo que dice. Entonces, bueno. Yo creo que es una postura unánime, que a pesar de esa literalidad que yo veía, cabría la interrupción. Y lo que os digo, me parece razonable. Entre medias, por eso lo he puesto en color azul, porque no es que esté en una posición ni en la contraria, el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy relevante en septiembre, perdón, de 2020, la sentencia 1210/2020. En esta sentencia se le preguntaba. Precisamente por este artículo 144, era la cuestión que para el tribunal revestía interés casacional. Pero, sin embargo, un poco a mí me supuso una decepción porque en realidad este tema no lo resuelve. Es decir, sí que concluye que tiene que estar al corriente la empresa en el momento de fecha final de presentación de ofertas, pero no habla del periodo intermedio. A pesar de que ese tema se planteaba en el recurso, el tribunal no lo resuelve. A algunos nos había parecido que con esta sentencia se estaba diciendo que tenía que estar ininterrumpidamente al corriente, pero lo cierto es que si la lees y la vuelves a leer, ves que no, ves que ese tema no lo está resolviendo. Y el que se encarga muy bien de ponerlo de manifiesto, por eso os lo he señalado, es el Tribunal de Canarias, en una resolución de este año, la 148/2021. En la que deja muy claro que el Tribunal Supremo está diciendo que tiene que estar al corriente en la fecha de fin de plazo de proposiciones, pero que no se está refiriendo al periodo intermedio. Entonces, es una resolución recomendable porque yo creo que tiene toda la razón. Pues yo confieso que me había equivocado. O sea, esta sentencia la guardé como que confirmaba una posición estricta. Y sin embargo, luego volviéndola a leer, dices, pues es que en realidad no está diciendo eso. Entonces, os leo un párrafo de la resolución del Tribunal Canario, porque yo creo que lo explica muy bien. Entonces, a ver, esperad, vale, sí. Dice, en su deliberación, habla del Tribunal Supremo. Se decanta por la segunda opción al mantener que si haber pagado o estar en situación de deuda aplazada, fraccionada o suspendida, es un requisito que debe cumplirse en el momento de solicitar la participación o presentar la oferta, que eso yo creo que nadie lo ponía en duda. Dice, en el supuesto de que dicha circunstancia no concurriese, no podrá subsanar su falta con posterioridad, porque en los dos momentos el licitador debe cumplir con la obligación impuesta. Este ha sido el pronunciamiento del Tribunal Supremo, textual leo, sin que haya entrado a examinar si el cumplimiento de tal requisito debió ser ininterrumpido durante toda la tramitación del procedimiento de adjudicación, por lo que no queda desvirtuada jurisprudencialmente la actual doctrina del Tribunal Central de Recursos Contractuales. O sea, es muy claro, como veis, lo que viene a decir es que el Tribunal Supremo no ha resuelto nada, lo que ha hecho es confirmar que tiene que estar al corriente al inicio, pero yo creo que eso todos los que gestionamos contratos lo sabíamos, no hacía falta que el Supremo nos lo dijera. Por eso digo que la resolución es un poco decepcionante. Vamos, es evidente que tiene que estar al corriente al principio, pero porque lo dice el artículo 144, es que no podía ser de otra manera, la única duda era. Si en el periodo intermedio podía dejar de estarlo, y eso no lo resuelve. Pero vamos, cerrando el tema, en mi opinión, es razonable entender que sí, que se puede interrumpir. Que se puede interrumpir, y lo que tendremos que hacer nosotros como gestores es asegurarnos, eso sí, de que está al corriente al finalizar el plazo de presentación de ofertas. Esto
La compañera Pilar Batet, que comentaba, que hablaba Alfred de ella, es verdad que es muy recomendable su blog, mencionaba este tema hace como un año y ponía de manifiesto que es un poco complicado. Me imagino que es lo que os estáis preguntando vosotros, es decir, a ver, ¿cómo lo exigimos? ¿Lo comprobamos nosotros directamente? ¿Que todos los licitadores en la fecha fin de plazo estaban al corriente o les obligamos a ellos a presentarlo? Pero claro, en el archivo electrónico 1 ahora pues va solo el DEUC o similar. Bueno, es un poco complicado montar esto de estar seguros de que en los dos momentos están al corriente, porque en el trámite previo a la adjudicación, pues ahí yo creo que no hay ningún problema. Le pides que te lo acredite él o te metes tú a mirarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ser un poco complicado ponerlo en práctica, pero desde luego sí que es verdad que creo que sería desproporcionado exigir la permanencia ininterrumpida. Pero, insisto, yo creo que la ley debería haber empleado entonces otro verbo o dejar más claro que se piden esos dos momentos, pero no en el. No en el intermedio. Vale, de acuerdo, pues vista esta cuestión, vale, pues pasamos a la siguiente. Vale. Aquí cambiamos totalmente de tercio, pero lo he querido señalar porque había un pronunciamiento muy interesante del tribunal catalán. Y uno contrario, no es mi intención generar debate entre tribunales, ¿eh? Porque es Aragón contra Cataluña, pero bueno, no las quiero meter en ningún brete, ¿vale? pero me ha parecido muy interesante porque además yo había comentado en el blog de Pedro Corvinos el acuerdo del TACPA porque me pareció muy interesante y la verdad es que desconocía el pronunciamiento del Tribunal de Cataluña. Este lo conocí a través de Asunción San Martín, que hace un monitor de recursos contractuales en el observatorio. Muy recomendable, por cierto, ahí ella de vez en cuando comenta, bueno, de vez en cuando, bastante a menudo, comenta resoluciones que ve interesantes. Y esta, la verdad es que lo supe por ella, la resolución 156/2021 del Tribunal Catalán. Bueno, primero vamos a la, comento brevemente la normativa, os he copiado el considerando 92, porque es el que utiliza el TACPA para mantener su criterio. Es el que de la directiva europea. Lo que dice es que los criterios de adjudicación deben permitir una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta. Y por otro lado, se ha copiado el 131, conocido por todos de la ley, que es el que dice que tiene que aportarse información por el empresario saliente de las condiciones personal que se subroga o que se subrogaría, sus condiciones económicas, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles son las dos posiciones, digamos, yo creo que claramente no coincidentes? El Tribunal de Aragón, lo comentamos primero, lo que dice es que resuelve un caso en el que había un 60% de personal subrogado, de obligatoria subrogación, perdón. Y sin embargo, se establecía como criterio de adjudicación, que lo veis en el título, la cualificación de este personal. Ya sabéis, este criterio nuevo que establece de forma novedosa la ley nueva, de acuerdo con la directiva y con una sentencia. Esto lo comentaremos al final, es el último asunto, el tema de la experiencia profesional, pero bueno, ya sabéis que ahora se permite. Entonces, en este pliego sobre el que resolvía el TACPA, se valoraba ese criterio, la cualificación del personal. Entonces, el Tribunal de Aragón entiende que como opera la subrogación, pues que en realidad allí el licitador no tiene margen de maniobra. Dice que no lo tiene ni el saliente. Es decir, lo que viene a considerar es que esa parte de personal que se subroga obligatoriamente no puede ser oferta. Porque dice, bueno, pues es que allí tienes lo que tienes y por lo tanto no es tu oferta, es más bien un saco que te ha caído y que tienes que cargar con él. Ese viene a ser un poco la posición del TACPA. Entonces, leo textualmente porque es clara, dice, existe un 60% del personal que se va a escribir al contrato que realmente, dada la obligación de emplearlos, no son objeto ni forman parte de la oferta de ninguna licitadora, como tampoco de la eventual oferta de la actual contratista. Así pues,
Si dicho personal no va a conformar oferta alguna en este aspecto, dichos criterios deberían ser interpretados en el sentido referido. Esto es, que únicamente cabría valorar la cualificación del resto del personal, excluido el que es de obligada subrogación. Esto es lo que opina el TACPA y eso le lleva a entender que, por lo tanto, el criterio de adjudicación quedaría desvirtuado y, de hecho, lo anula completamente. Entonces, el Tribunal Catalán opina justamente lo contrario. En esta resolución de 156/2021, que a su vez menciona la que veis más abajo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que considera es que, puesto que en principio no es obligatorio que la subrogación obligue al empresario entrante a colocar a esas personas en los mismos puestos que ocupaban, lo que entiende el Tribunal de Catalán es que sí que se puede valorar. Es decir, dice, bueno, sí, hay una subrogación, pero sabemos que luego la empresa puede decidir despedir a esa gente o puede decidir destinarlos a otros cometidos dentro de la empresa. A ver, yo creo que es cierto que en un 95% de probabilidades de que realmente esas personas sigan donde estaban. Pero bueno, yo creo que al Tribunal de Cataluña no le falta razón. Entonces lo que dice es, por poderse se puede. Entonces si por poderse se puede, lo que dice es, que eso es lo que impone como requisito adicional, os lo señalo en el PowerPoint, decir sí, bueno, si se da la información completa, lo que dice es que se amplíe un poquito la información del artículo 130 y si la empresa saliente da la información sobre esas características de ese personal, pues que no hay ningún problema en que se pueda valorar esa oferta de ese personal o esa cualificación del personal, aunque sea de obligatoria subrogación. Voy a leer un parracito porque es una resolución que va bastante al grano y lo explica mejor que yo, seguro. Dice, vamos a ver, por no leer todo. Habla de que, dice, la subrogación asegura la estabilidad en el empleo, pero no en el puesto de trabajo en concreto, por lo que en caso de convertirse en adjudicatarias del contrato y producirse la subrogación, no necesariamente deben adscribir el personal proveniente de esta al mismo servicio licitado. Y entonces habla de que puede haber nuevas personas trabajadoras, y puede que otras no se subroguen, que pueda reasignarlas y destinarlas a otros servicios de la empresa. Bueno, un poco lo que estamos diciendo. Entonces eso le lleva a concluir, dice, así pudiéndose formular ofertas diferentes, no se puede conceptuar incorrecta, sino por el contrario, respetuosa con el principio de igualdad, la ampliación de la información proporcionada por el órgano de contratación respecto a aquellos aspectos que hacen referencia a la formación y experiencia de ese personal. Entonces, ello le lleva a concluir que sí que se puede valorar la cualificación de ese personal. Entonces, por eso digo que son dos posturas. Sí que me parece aquí bastante contrarias. Yo creo que las dos tienen su sentido, porque lo que dice el TACPA también es verdad. Dices, bueno, pues es que lo normal es que las personas sigan donde estaban. Si el servicio no se ha redimensionado, lo lógico es que si tenían 15 personas, lo más probable es que sigan esas mismas 15 ejecutando el contrato. Entonces, el razonamiento me parece comprensible, pero ciertamente yo creo que en este caso, yo creo que tiene más razón el Tribunal Catalán por lo que, pues por ese motivo, que si el convenio no establece la obligación, el convenio colectivo de que se las asignes exactamente al mismo puesto de trabajo y en el mismo lugar físico, pues es que yo creo que realmente hay posibilidad de hacer oferta y por lo tanto tiene que poder valorarse. Eso es un poco aquí es donde digamos están estas dos posturas y bueno, vosotros ya sabéis, como respondéis ante el Tribunal de Contratos de Cataluña, pues os guste o no os guste, le conviene que atendáis, en este caso, lo que dice el Tribunal Catalán. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, continuamos. Vamos bien, ¿verdad? Sí, las 11 menos 25. Vale, cambiamos de asunto. Vale, está aquí. Este tema lo he querido traer porque me parece particularmente interesante y porque hay una resolución muy buena que os recomiendo leer entera. Y es el tema que seguro que os ha planteado o que habéis leído sobre él, de realizar ofertas a precio cero o casi cero
En una parte del contrato, pues esto ocurrirá en contratos que, en los que se licita por precios unitarios. Este es un tema que está generando muchísima controversia y posiciones, además, aquí sí claramente, radicalmente contrarias. Yo aquí, por no volveros locos con resoluciones, he querido centrarme en dos, ¿vale? Que es las que son las que vamos a mencionar. Primero, como preceptos a interpretar o aplicar, os he copiado el artículo 2.1 de la ley, que es el que dice que lo que se entiende como contrato oneroso, cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, ya sea directo o indirecto. Y después os he señalado el 6.4 del Código Civil. Disculpad un momento, por favor. Bien. Artículo 6.4 del Código Civil, que es el que define el fraude de ley. Actos realizados al amparo del texto de una norma que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Que el Tribunal Central de Recursos Contractuales, porque básicamente es el que está defendiendo con ahínco, porque lo ha dicho ya en muchísimas ocasiones, el que no cabe formular una oferta a precio cero o casi cero. Ojo, dice que no cabe si el objetivo es maximizar su puntuación, dejar a cero la de los demás y desplazar artificialmente costes a otros precios unitarios. Ahora incidiremos más, pero un poco por dar, digamos, la pincelada de lo que opina, esto es lo que considera. Es decir, no prohíbe, os he copiado por todas una de las resoluciones más recientes, ¿vale? Pero hay montones. Pero bueno, lo primero que dice es que no es inválido en sí mismo. Os leo textualmente, de hecho, de esta resolución. Dice, son numerosos los precedentes que confirman la validez de las proposiciones presentadas por un valor de 0 euros, siempre que ello no implique fraude de ley. Entonces, claro, está diciéndonos que sí que se puede, pero luego está llevándonos a algo tan indeterminado como es el detectar un fraude de ley. Y entonces dice que si se oferta a 0 euros, con una intención fraudulenta, pues que no cabe, que esa oferta, ojo, esto es un matiz muy importante, dice que esa oferta no hay que valorarla, no dice que se excluya, esto os lo pongo abajo, el matiz que da el tribunal, dice que no habría que valorarla, pero claro, lo que está diciendo es que es una oferta fraudulenta, que se hace con una intención de convertir el criterio prácticamente en binario, os lo he señalado allí como primera consideración, y que entonces lo convertiría en una trampa. Es decir, es verdad que según cómo hagamos las fórmulas de valoración del precio, si una oferta es impresionante, por decirlo así, pues porque se queda en 0 o en 0,01, lo más probable es que provoque que esa oferta obtenga la máxima puntuación y las demás obtengan 0. Entonces, eso es lo que dice el Tribunal Central, que sería una oferta hecha en fraude de ley, porque su único objetivo sería maximizar su puntuación y minimizar la de los demás, dice que estaría desplazando los costes a otras partes del contrato. Os lo pongo aquí como segundo punto. Yo creo que aquí no vamos a leer literal, es mejor que luego lo veáis como luego lo tendréis subrayado, además, los pronunciamientos, yo creo que es mejor hablarlo que leerlo. Pero bueno, lo que viene a defender es eso, dice que es una oferta hecha con intención fraudulenta y que ese sería el resultado prohibido que le llevaría a entender que es un fraude de ley, que dice que está desplazando los precios reales a otros costes con el objetivo de jugar con el precio y obtener la máxima puntuación y la mínima de los demás. Entonces, esto piensa el Tribunal Central de Recursos Contractuales y frente a él, radicalmente en contra, y además es una resolución muy recomendable, adelanto que coincide con mi opinión plenamente, el Tribunal del País Vasco, el OARCE, que en una resolución de este mismo año, la 73/2021, esta es una resolución amplia. Os he dicho que en general va muy al grano, pero aquí yo creo que tenía que explayarse y lo hace. Entonces, esta sí que es una resolución larga, pero os aseguro que merece la pena, porque yo adelanto que coincido totalmente con lo que señala el tribunal, porque da cuatro argumentos muy claros
que aquí igual sí que, leemos algún parrafillo, pero bueno, da cuatro argumentos muy claros para entender que, vamos, es una opinión radicalmente contraria a la de, a la del Tribunal Central. Entonces, ¿qué es lo que dice Loarce? Son argumentos para mí muy, muy válidos y muy... y muy buenos realmente. Lo primero que dice, oiga, si no hay una prohibición expresa en los pliegos, no puede impedir que, que un licitador oferte 0 euros. Es decir, otra cosa es que se establezca una prohibición expresa, pero es lo primero que dice, si no hay prohibición, no sabemos de qué estamos hablando. No puedes impedirle esa actuación. Esto no lo leo porque se entiende claramente, pero bueno, eso es lo primero que dice, que si no hay prohibición expresa en los pliegos no puedes impedir a nadie que oferte 0 si quiere. ¿Qué es lo segundo que dice? Este argumento me parece muy poderoso y yo creo que sería la clave para entender que la postura del central, en mi opinión, no es adecuada en este aspecto. ¿Qué es lo que dice el Loarce? Dice, claro, si es un criterio automático, que esto lo sabéis todos, estoy seguro, no hay margen de apreciación subjetiva. Es uno de los requisitos que toda la doctrina ha insistido en ello, es uno de los requisitos que, clarísimos de un criterio matemático. La ausencia absoluta de margen de subjetividad. Tú no puedes pedir luego nada que refute o que confirme cómo funciona el criterio. Si hay una fórmula, se aplica y punto. No hay margen de apreciación subjetiva. Entonces, claro, lo que dice aquí el Loarce es decir, claro, me estás diciendo que no hay margen para la subjetividad y en cambio estamos introduciendo en el debate algo tan indeterminado como es el fraude de ley. Entonces es lo que dice el tribunal, dice, es un concepto jurídico indeterminado, con lo cual estamos rompiendo totalmente la esencia del criterio de adjudicación. No puedes interpretar la fórmula de forma que según el resultado que te salga, entiendas que hay un fraude de ley. Este es un argumento muy importante. Aquí os voy a leer un parrafito que va muy al grano de lo que quiere decir este tribunal. Dice, no solo se ha alterado la fórmula introduciendo en ella una figura tan radicalmente sujeta al análisis de conceptos jurídicos indeterminados como es el fraude de ley, sino que la modificación ha conllevado nada menos que la exclusión. En este caso que resolvía, es verdad que encima se le había excluido. Ya veis que el central lo que dice es que lo que hay que hacer es no valorarlo, no excluirlo, pero bueno, para el caso yo creo que viene a ser lo mismo porque pierde su oportunidad de llevarse el contrato, pero bueno, en definitiva me parece un argumento muy interesante. El siguiente, también súper válido, es que es una estrategia legítima para maximizar que es una estrategia empresarial perfectamente legítima. Dice, vamos a ver, me está diciendo el Tribunal Central que es que se está haciendo con el objetivo de maximizar mi puntuación y minimizar la de los demás. Pues claro, es que ese es el objetivo, si te quieres llevar el contrato. Si no haces eso, pues entonces tus posibilidades disminuyen. Entonces, lo que dice el Tribunal es que es perfectamente legítimo operar de esta manera. Y lo último que dice, que me parece también súper importante, es en relación con lo que decía el Tribunal Central, que dice que es que pasas el precio a otras partes del contrato, pues es que aquí lo que dice Loarce es que nadie está obligando al licitador a que el coste se repercuta en el de cada precio unitario. Es que tú no me estás obligando a eso. Tú me estás estableciendo unos presupuestos bases de licitación que están por precios unitarios, pero yo puedo decidir que aquí oferto 0 y que en el otro precio oferto 14, pues porque he calculado que más o menos es lo que me viene mejor a mí para obtener el contrato, pero luego, evidentemente, mis costes empresariales serán pues para el precio de hora de spinning, si es un contrato deportivo, pues pagaré esto y para el precio de fitness pagaré esto otro, pero no es que yo luego vaya, me cueste 0 euros ejecutar esa parte del contrato. Entonces lo que viene a decir el Loarce es que nada le obliga a hacer eso, a convertir el precio el precio unitario en un reflejo de su propio coste. Entonces, bueno, a mí me parecen argumentos súper poderosos. Y bueno, y adelanto que es lo que yo opino. Entonces, bueno, os he querido señalar estos dos pronunciamientos porque me parecen claros tanto en un sentido como en el otro. Y aquí lo que decimos, mojándonos, dando opinión, pues mi opinión es que sí que se debería permitir.
y que desde luego excluir en ningún caso, pero tampoco no valorar, como dice el Tribunal Central. Yo creo que los argumentos del Tribunal Vasco son los que yo desde luego me quedo con ellos y son los que me valen. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el debate y las dos posiciones. Vale, pasamos de asunto, que no me gustaría dejar ninguno porque los últimos son muy interesantes. Voy a correr un poquito más porque, como hablé con Alfred, yo creo que dejaremos a Alfred, ¿verdad?, un poquito para el debate, con lo cual conviene que acabe un poco antes, ¿verdad?, de las 11:30. La idea es que si quieres abrir un poco de debate, si puedes acabar sobre las 11:15, 11:10. Por eso, yo sí, sin problema, a las 11:15 hemos acabado. Vale, pues siguiente cuestión, que me quería traerla, pues, aunque aquí esta es la única ficha que no me convence, digo, espero no volver loco a nadie, porque creo que me he pasado de matices, pero bueno, prefería que los tuvierais todos. Es la cuestión del desglose del presupuesto base de licitación. Que ya sabéis que es un tema que genera muchísima controversia también y que sobre todo nos vuelve particularmente locos a los gestores, porque esto de tener que hacer un informe para determinar el precio del contrato ha sido yo creo lo peor que nos podía pasar. Sobre todo porque, como hablamos muchas veces, y yo con mi amigo Pedro Corvinos precisamente lo hemos hablado muchas veces, él está en el sector privado porque es abogado, y muchas veces vemos las cosas de diferente manera, es que aquí tenemos una información asimétrica. El problema con tener que hacer los informes de determinación del precio es que normalmente no sabemos hacerlo muy bien, lo digo sinceramente, yo creo que me imagino que estaréis todos de acuerdo conmigo, salvo que haya, hombre, en un ayuntamiento grande es diferente. Pues en Zaragoza, desde luego, hay servicios potentes capaces de hacer en su ámbito de gestión y de actuación un buen informe de determinación del precio. Pero yo estoy pensando, yo he estado casi toda mi vida en sitios pequeños, como estaréis la mayoría de vosotros, y desde luego me parece complicadísimo decir, bueno, hacer un informe de determinación del precio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley introduce unos requisitos, os he copiado los que nos afectaban para hablar de esto. El 102, que ni leo porque conocéis perfectamente, que es la obligación de desglosar el presupuesto de base de licitación en costes directos e indirectos y además desagregar por género y categoría profesional en el caso de que haya costes salariales. Y después el artículo 102.3, infine, el final del precepto, que es el que dice que se tengan en cuenta los términos de los convenios a la hora de determinar el coste de los contratos. Entonces, bueno, esto nos pone en la papeleta terrible que antes no teníamos, de tener que determinar el precio del contrato y dejar constancia de esa determinación en el expediente. Y entonces esto ha hecho que los tribunales, con lógica, aquí fundamentalmente sí que ha sido el central el que lo ha hecho, y yo creo que de una forma bastante acertada, pues ha ido perfilando una serie de condiciones que nos llevaban a entender que no siempre había que seguir al pie de la letra estos dos artículos. Entonces, lo vamos a comentar rápidamente. Yo creo que aquí sí que vamos a pasar de lecturas y vamos a ir mejor a las ideas. Cuadrito de la izquierda, ¿vale? Bueno, o sea, lo he querido dividir en dos para que fuera más fácil. Por un lado, esa condición general de desglosar coste directo e indirecto, y por otro lado, cuadro de la derecha, esa obligación de desagregación por género cuando hay costes salariales de por medio. Entonces, respecto al desglose entre costes directos e indirectos, el Tribunal Central ha ido repitiendo desde hace ya varios años, por todas os menciono una de las más recientes, la 1060/2021, pues llega a una conclusión curiosa, y es que no cabe en el caso de, perdón, que no cabe, no, que no procede, que no es preceptiva la desglosar costes directos o indirectos cuando hay precios unitarios. A ver, es un argumento curioso, porque yo hubiera pensado siempre, pues quizás incluso lo contrario, ¿no? Decir, bueno, pues que seguramente a lo mejor en un precio tanto alzado era cuando a lo mejor no teníamos que dar más explicaciones, y en cambio el central lo que viene a decir es que sí, lo que viene a defender es que, no quiero leer mucho porque no quiero que nos vayamos de tiempo de ninguna manera, pero lo que viene a decir en esta resolución es que el precio unitario ya está desglosado. Entonces viene a decir que ya que ese esfuerzo el órgano de contratación ya lo ha hecho a la hora de decidir que el contrato lo desglosa en precios unitarios. Entonces dice que por ese motivo ya estaría hecho el desglose y por lo tanto no sería necesario desglosar entre costes directos o indirectos.
Os leo un párrafo muy corto, porque más claro no puede ser. Por tanto, en los contratos donde el precio se determina como precio unitario, como es el caso del que nos ocupa, el desglose del presupuesto es por unidades de precio, sin necesidad de desglosar costes directos e indirectos. O sea, lo que viene a decir es que ya está hecho el desglose. Entonces, bueno, interesante para tener en cuenta. Respecto de este desglose entre directos o indirectos, otro pronunciamiento muy interesante. Este yo el primero que vi fue en Madrid, en el Tribunal de Contratos de Madrid, y aunque ahora os menciono una resolución del País Vasco, del Tribunal Vasco, porque es la más reciente, y se mantiene en la misma línea, tanto de Madrid como del TACPA, que también lo ha dicho el Tribunal de Aragón. Y lo que dicen es que no proceden contratos de suministros. Esto es importante, vale tenerlo en cuenta. Todos lo hemos pensado mil veces, dices, pero ¿qué sentido tiene desglosar el precio de un bien? Sobre todo si es un contrato de resultados, o sea, un suministro puntual, dices, pues es que será lo que valga ese bien, pero no, pero como voy a desglosar yo lo que vale, pues eso, lo que vale un bien, bueno, pues un, yo qué sé, cualquier bien objeto de un contrato de suministro, no tiene mucho sentido. Entonces, esto yo creo que es una opinión unánime desde los tribunales y, por lo tanto, para que la tengáis muy en cuenta, entender que aquí no procede. No dan gran explicación más, pero bueno, porque lo tengáis en cuenta, os leo del Tribunal Vasco, el desglose al que se refiere el artículo 102 no tiene sentido en los contratos de suministro, en los que dicho precio de mercado debe determinarse en función de los precios de los bienes muebles en función de los precios que los bienes a adquirir suelen tener en el mercado. O sea, que lo que viene a decir es que sí, que saques un precio de mercado, pero sin desglose, ¿vale? Esto respecto del desglose entre coste directo e indirecto era lo que quería poneros de manifiesto. Y respecto a la desagregación por género, que es un tema mucho más delicado, este tema sí que hubo una resolución muy relevante del Tribunal Central de Recursos Contractuales, que es la 633-2019, que fue la que por primera vez estableció un criterio de cómo aplicar este artículo. Me parece una buena resolución y yo estoy bastante de acuerdo con la forma de actuar en este caso. Porque lo que dice es lo siguiente, primer argumento, poderoso además, dice, a ver, solo se refiere a contratos de servicios y ni siquiera a todos, sino solo cuando el coste laboral es principal. Es decir, lo que nos está diciendo es que ese último inciso del artículo 102, a partir de donde dice en los contratos, bueno, pues que esos contratos a los que se refiere ese artículo son solo contratos de servicios en los que el coste laboral sea principal. Y la razón que da es convincente. Dice, es que lo relaciona precisamente con el artículo 102.3 que tenéis ahí en la ficha. Dice que como ese artículo se refiere solo a servicios en los que el coste económico principal sea el laboral, pues que ese artículo hay que ponerlo en relación con el último inciso del 102 y por lo tanto entender que solamente se aplica ese inciso a los contratos de servicios en los que el coste laboral sea principal. Y luego dice ya otros dos criterios que ya me parecen más discutibles y que yo personalmente me cuesta entender, pero bueno, a fuerza de mucho leerlo, parece ser que creo saber a qué se refiere, pero ahí reconozco humildemente que no termino de entenderlo. Lo que dice el tribunal es que además de cumplirse ese requisito que os digo, que el coste, que sea un contrato de servicios donde la mayoritario sea el coste laboral, dice que tienen que ser empleados que directamente trabajan para el órgano de contratación, que no trabajen para el público en general. Es decir, no valdría, no se exigiría el desglose en un contrato en el que el personal que va a ejecutar el contrato no trabaja para el órgano de contratación directamente, sino para el público, pues como podría ser socorristas de una piscina. Eso es un poco lo que dice el tribunal, es que tendría que ser personal que trabaje directamente y solo para el órgano de contratación. Ese es uno de los requisitos que él da para que sea preceptiva esa desagregación por género. Y lo último que dice es que los salarios tienen que formar parte del precio a pagar. Esto también ha sido interpretado de formas muy diversas. Yo la primera vez que lo leí entendía que se refería a que fuera un precio unitario precisamente en el que fuera, por ejemplo, pues el ejemplo que hemos puesto antes, hora de servicio de fitness en un gimnasio, pues bueno, que realmente eso parece ser un precio que forma parte de que es precio a pagar.
Entonces, estos son los tres requisitos que daba esa resolución del año 2019. Insisto que yo no me gusta hablar de lo que no entiendo, lo que pasa es que este tema me parecía muy interesante y yo reconozco que sigo sin entender 100% lo que quiere decir el Tribunal Central cuando impone estos requisitos adicionales. Pero bueno, son los tres que él da en esta resolución 633. Pero bueno, por último os comento aquí tres matices y ya pasaremos, que no quiero que nos dejen temas que nos queden temas por ver. En una resolución de este año, la 822/2021, lo que dice es que en caso de precios unitarios tampoco procedería el desglose, que esto ya a mí me ha terminado de sorprender. Os copiaré la resolución, pero bueno, os advierto que no está motivada. Esto ocurre a veces. Lo dice, pero no dice por qué. Entonces, bueno, yo os lo he querido copiar para que lo tengáis en cuenta, porque yo estoy pensando en vosotros preparando el expediente y determinando el precio, ¿no? Sufriendo. Pero vamos, ha dicho esto, pero no lo motiva, pero lo ha dicho. Luego, en cambio, ya que hay dos matices muy importantes, el TACPA, en un acuerdo del año pasado, el 66/2020, aplica la resolución del Tribunal Central, pero para llegar a la conclusión contraria. Dice que cuando no procede la desagregación por género, es precisamente en los contratos a tanto alzado. Dice que solamente en este caso, dice, el precio está establecido a tanto alzado y no por precios unitarios, por lo que aun cuando el coste de los salarios integre su precio total, sin embargo no forma parte del mismo. O sea, lo que os digo, interpreta eso de que forme parte del precio un poco en el sentido que yo os decía, pues como si fuera un precio unitario. Entonces dice, pues si por lo tanto es un precio a tanto alzado, no hay que desagregar. Esa es la opinión del Tribunal de Aragón. Y por último, como más general, la opinión del Tribunal Andaluz, que lo que dice es, no se complica la vida, dice, si el coste laboral es mayoritario, desagreguen, con independencia de cómo esté determinado el precio, que puede ser a lo mejor lo que sea menos conflictivo para que no tengamos problemas. Podría ser lo que yo recomendara, decir, oye, si vemos que es un contrato de servicios en el que el coste laboral es el 80%, pues vamos a desagregar, aunque esté por precio unitario, esté a tanto alzado, y así nos olvidamos de estas disquisiciones que realmente no terminamos de entender, por lo menos yo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, yo creo que este tema lo podemos dar por zanjado, porque me interesaban mucho los dos que vienen ahora. El último a mí me importaría menos, pero estos dos quiero que los veamos y quiero que este cuarto de hora los dediquemos a ellos. Vale, esto es un informe que a mí me ha parecido muy, muy, muy interesante y por eso he querido comentarlo. Aquí no hay debate, ¿eh? Aquí no planteo fricciones entre ellos, sino un informe interesantísimo para el gestor. Por eso, pensando en vosotros, quería verlo. Es el informe es muy reciente, 85/18, de la Junta Consultiva del Estado. Lo que está analizando aquí es el famoso artículo que tantos quebraderos de cabeza os habrá dado, los excesos de obra, ¿no? Pues el artículo 242.4 infine de la ley, que es el que regula, ya sabéis, los supuestos que no tienen la consideración de modificaciones en contratos de obra durante su ejecución. El primer supuesto, que es el que ya teníamos en la ley anterior, es el exceso de mediciones respecto de las estimadas en proyecto, pues un exceso de mediciones de unidades de obra que ya estaban comprendidas en el proyecto y que es el famoso 10%. Y el segundo supuesto, que es el novedoso y que yo creo que muchos hemos interpretado mal, yo reconozco que hasta leer este informe estaba completamente equivocado, que es el supuesto de inclusión de precios nuevos con el límite del 3%. Yo no sé vosotros, cuando yo leí este artículo por primera vez, yo lo leí mal y yo entendí que se referían a unidades de obra nuevas. Decir, anda, pues mira, está dando una salida, porque es verdad que muchas veces os habrá pasado como a mí, decir, ay, es que hay que meter la unidad de baldosa no sé cómo, porque es que no nos dimos cuenta. Y yo me acuerdo, sobre todo cuando estaba en sitios pequeños, decía, a ver, lo siento mucho, pero es que aunque sean 50 euros, tienes que hacer una modificación del contrato, porque el 10% es solo exceso de mediciones de unidades que ya existían. Entonces decías, aunque sean 100 euros,
tienes que modificar el contrato. Y yo cuando leí este artículo por primera vez dije, jo, qué bien, una salida que con ese 3% que es poquito, pero que nos permite unidades de obra nueva. Bueno, pues no es así, yo estaba equivocado. No sé si vosotros ya a estas alturas lo habéis tenido en cuenta, pero es que esta letra segunda del 242.4 no habla de unidades de obra nueva, habla de modificar el precio de unidades de obra que ya existen. O sea, un supuesto muy diferente y muy novedoso, porque lo que está permitiendo es modificar el precio del contrato, de parte del contrato. Es decir, esto ahora que se ha puesto tan de moda el tema con el incremento de los precios de las materias primas, la subida del precio de la energía, pues bueno, lo que te está permitiendo esta letra segunda es cambiar el precio puntualmente de una unidad de obra que ya tienes en el proyecto y que si valía 100, tú puedas fijar un precio de 150. Pero no habla de unidades de obra nueva. Lo quería dejar claro porque yo he estado equivocado 3 años con este tema, pensando que permitía meter unidades de obra nueva sin modificar el contrato, porque la clave de este artículo es que no te requiere un expediente de modificación. Entonces, claro, es muy cómodo. Entonces, bueno, que quede claro, y es lo que este informe aclara, me voy al cuadrito de la derecha, ¿vale? Que son... por eso lo pongo abajo en asterisco, no son unidades de obra nueva, lo que está permitiendo son precios nuevos de unidades de obra que ya existían. Os copio también un informe de la Junta Consultiva de Valencia que lo ha aclarado también, porque efectivamente yo creo que había mucha gente equivocada, muchos como yo. Entonces, bueno, ese requisito exigiría que esas unidades no supongan en conjunto más de un 3% del presupuesto según proyecto, digamos, no pueden sumar más de un 3% y que además no se incremente el precio global. Esto ya será un poco complicado, pues eso significará que si varías un precio al alza tendrás que variar otro a la baja o jugar con ellos para que el precio global no se incremente. Entonces, se refiere al precio de adjudicación, ¿vale? Os lo pongo aquí. Pero bueno, esto os lo quería comentar porque me parece muy relevante. En cuanto a esa letra II del 242.4, son precios nuevos de las unidades de obra que ya existían. Y respecto al exceso de mediciones famoso, que este sí que lo conocemos de toda la vida, el 10%, pues este exceso, lo que hace este informe, que lo que hace es ir contestando preguntas, entonces es un informe bastante, es muy largo y yo cuando lo vi digo, madre mía, 27 páginas, pero está muy bien, porque realmente va contestando a cada cuestión. Entonces, porque tengáis claras cuestiones que yo creo que al igual que a mí os habrán generado dudas en algunos momentos, contesta 6 cuestiones y son las que os señalo aquí y os digo muy rápidamente. Lo primero, que ese 10% de excesos sería neto, por lo tanto compensaría defectos. Lo segundo, que el porcentaje del 10% es referido al precio de adjudicación del contrato, ya esos precios que resultan de ese precio de adjudicación. Lo tercero, que no computan el valor estimado del contrato. Ojo, que ayer me enteré por LinkedIn, a través de un compañero, que hay una resolución, la 1516/2021, del Tribunal Central de Recursos Contractuales, que ha concluido que sí que hay que tener en cuenta el 10% en el valor estimado del contrato. No lo he podido poner, pero vamos, me parece una barbaridad de interpretación, aunque he visto que ha generado mucho debate y hay gente que está de acuerdo con eso. A mí me parece una barbaridad, porque entonces nos vamos, estaríamos que incluso las obras menores, pues habrá que quitarles un 10% para poder licitarlas como menores. Si resulta que este posible 10% adicional hay que tenerlo en cuenta en el valor estimado. Yo no estoy de acuerdo para nada y por lo tanto me quedaría con esta opinión de la Junta Consultiva y es que no computan el valor estimado, porque es que si no nos podemos volver locos. Entonces, la Junta dijo que no computaba. Luego, importante esto, dice que no es incompatible el artículo 162 del reglamento con la redacción actual de la ley del apartado primero, porque el apartado primero, si os fijáis, dice que se recojan en la certificación final de la obra, pero en cambio el 162 lo que dice es que se pueden recoger y abonar en las certificaciones mensuales. Entonces, lo que dice la Junta, que yo creo que tiene razón, es que no es incompatible. Puedes recoger y pagar los excesos que vaya habiendo y luego la certificación final, que es acumulativa, pues los tendrá que recoger y asegurarse de que la medición es correcta, pero no serían incompatibles, ¿vale? Y lo último, las últimas 2 cuestiones que dice, la primera, que si se excede del 10% ese exceso hay que tramitar un modificado por el total,
porque en la consulta que se le hacía decía, oiga, ¿y si es un 12%? Entonces lo que dice la Junta es, pues si es un 12%, no cabe hacer un 10 de excesos y luego un modificado por un 2, tiene que hacer un modificado por el 12, porque entonces ya se supone que nos hemos ido del 242.4 y estaríamos hablando ya de un expediente de modificación contractual. Y lo último que deja claro es que no es precisa la autorización del órgano de contratación, que al ser una variación sin que tenga la consideración de modificación, no hay que autorizar por el órgano de contratación nada, porque si no perdería su agilidad. Pone únicamente una excepción y es el caso de que, el exceso haya determinado un incremento de plazo. Dice que en ese caso sí que sería conveniente que el órgano de contratación se pronuncie y haga un incremento del plazo de ejecución de la obra. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ir al el último. Ya os digo que no me preocupa nada no verlo porque tenía menos interés, pero este sí que me interesaba, porque es un informe de la Junta Consultiva de Cataluña y del año pasado, y es un informe buenísimo. Lo digo porque aclaró dudas que yo creo que todos llevábamos años teniendo. Y que a mí me había generado discusiones en el ayuntamiento porque había mucha gente que no lo veía así. Bueno, el asunto, como veis, de qué se trata, me imagino que el informe lo conoceréis porque además es de vuestra junta, es el famoso porcentaje máximo de modificación contractual que ocurre cuando estamos hablando de contratos de tracto sucesivo en los que se admiten prórrogas, etcétera. Había aquí cierto debate, me imagino que a vosotros os habréis preguntado esto más de una vez, yo desde luego lo hacía, y este informe lo aclara estupendamente, qué ocurría cuando es un contrato sujeto a muchas prórrogas. Entonces, ese porcentaje del 20% del artículo 204.1, que dice hasta un máximo del 20% del precio inicial, ¿qué ocurre? Si es un contrato, por ejemplo, ahora que la ley lo permite, de 1 más 1 más 1 más 1 más 1, un contrato de servicios en el que, por lo tanto, el precio inicial a efectos del artículo 204.1 es solo un año, ¿qué ocurre? ¿Puedes modificar un 20 solo del primer año y repartirlo entre las prórrogas? No, no sé a vosotros, pero yo desde luego en el Ayuntamiento de Zaragoza generaba muchas discusiones porque se entendía que si se establecía de esa manera la duración del contrato, el porcentaje efectivo de modificación era menor, porque como el periodo inicial solo era un año, pues ese 20% se tendría que repartir. Bueno, pues la Junta Consultiva de Cataluña deja clarísimo, y además pone un montón de ejemplos. El informe es muy recomendable, los que no lo hayáis leído, porque pone ejemplos numéricos. Pone ejemplos numéricos de las distintas situaciones que se pueden dar. Entonces, bueno, por ir al grano, porque es la clave de cómo resuelve la Junta Consultiva de Cataluña, lo que dice es, primero, el precio inicial es el precio inicial, por lo tanto es el precio del contrato sin tener en cuenta prórrogas, eso es cierto, pero ¿qué ocurre? Que es lo que os digo en el cuadrito de la derecha, en el primer guión, porque ahí regulo, ahí digamos que contemplado el caso de prórrogas. Lo que dice la Junta Consultiva con todas las razones, es decir, vamos a ver, las características del contrato en la prórroga por ley permanecen inalterables, no solo eso, sino que también durante la prórroga se puede modificar el contrato. Nada lo impide. La Junta Consultiva de Cataluña se basa en el artículo 29 y yo creo que tiene razón. Entonces, esta es la clave. Dice, oiga, es que si usted ha modificado el contrato en el primer año de su duración, suponiendo que solo durase un año, el caso que hemos, pues entonces, esa modificación si era permanente, arrastra la ejecución del contrato en los años siguientes. Con lo cual, eso significará que en el primer año de prórroga, que sería el segundo de ejecución del contrato, esa modificación queda arrastrada. ¿Qué es lo que esto supone? Y es lo que generaba las dudas en los gestores. Pues que es lo que os he puesto como último guión. No vulnera el límite del artículo 204 un valor estimado en el que las modificaciones al alza que preveamos son superiores al 20% del presupuesto base de licitación. Precisamente porque el presupuesto base de licitación es del contrato sin prórrogas y, por lo tanto, si esa modificación la arrastramos, significará que el valor estimado va a incluir un importe de modificaciones muy superior a lo que sería el límite, digamos, legal.
Aquí me preocupa no estar explicándome bien, porque es un asunto a mí, que cuesta un poquito entender. Vamos a ver si con este ejemplo lo vemos. Porque he puesto el mismo ejemplo. A ver si se entiende lo que quiero decir y lo que dice la Junta de Cataluña. ¿Qué ocurre con un contrato sin prórroga? He puesto el mismo caso. Un presupuesto de 300.000 euros, pero que en un caso decidimos licitarlo como una duración única, por eso he puesto sin prórroga. Entonces, 300.000 euros en 3 años, 100.000 euros al año. Aquí, por lo tanto, nuestro precio inicial a efectos del 204 es el precio total, 300.000 euros. Entonces, aquí queda claro que el 20% de modificación máximo que me permite el 204.1 son 60.000 euros. Por lo tanto, valor estimado del contrato, que como sabéis, incluye el importe máximo que las prórrogas puedan, perdón, que las modificaciones puedan alcanzar, 360.000 euros, de los cuales 300.000 es precio inicial y 60.000, que es el 20% de esos 300.000 serían modificaciones. Pero claro, nos vamos al otro caso, que es el que estamos comentando. Mismo contrato, mismo importe, pero aquí decido que prefiero no atarme con el contratista y hacer uno más uno más uno. Por lo tanto, ¿cuál es mi precio inicial? Mi presupuesto base de licitación, 100.000 euros. Por lo tanto, mi porcentaje máximo de modificación son 20.000 euros. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Que si yo modifico el primer año, de acuerdo con lo que dice la Junta Consultiva con toda la razón, en la prórroga, requisito legal, características inalterables, si esta modificación es permanente, yo prorrogo por 120.000, no por 100.000. Y por lo tanto, y en el tercer año igual, prorrogo por los 120.000. Entonces, claro, cuando yo al preparar este contrato tengo que hallar el valor estimado del contrato, ¿qué es lo que tengo que poner? El importe máximo que las modificaciones pueden alcanzar. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque mi límite teórico fueran 20.000, porque ese es el 20% del precio inicial, en realidad voy a tener en el valor estimado 60.000 euros en modificaciones previstas. Por lo tanto, si nos ponemos a calcular el porcentaje, sería un 60% del presupuesto base de licitación, 60.000 sobre 100.000. Entonces, lo que dice la Junta es, esto no incumple ningún precepto legal. Esto es lo que a mí me ha generado más discusiones, porque había gestores que consideraban que no se podía permitir una modificación sostenida del 20% si era un contrato que tenía una duración inicial y luego prórrogas. Entonces, la Junta deja muy claro, la Junta de Cataluña, que ese 60%, o sea, perdón, que ese porcentaje, o sea, lo que deja claro la Junta es que distingamos valor estimado de modificaciones y que tengamos en cuenta que la modificación, si es permanente, se arrastrará a las prórrogas y que, por lo tanto, no nos asustemos de un caso en el que se puede dar esto, decir, bueno, que en teoría en mi valor estimado hay un importe en modificaciones que es superior a lo que sería el límite teórico. Entonces, ese es un poco el interés de este informe y por eso me interesaba mucho. Os recomiendo que lo leáis completo e incluso más de una vez, porque el informe está jalonado de ejemplos. Entonces, es muy recomendable, ¿vale? Y seguramente lo explica bastante mejor de lo que yo lo he hecho. Pero bueno, y ya un minuto para el último asunto, que sí que nos da tiempo de verlo, pero en un minuto, y ya son y cuarto, Alfred, he cumplido. Que es, aquí me interesaba traerlo a colación porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha confirmado una resolución del Tribunal Catalán de Contratos, que es la 248/2018 del Tribunal Catalán, que anulaba una valoración de la experiencia del equipo porque decía que no estaba suficientemente motivada. Entonces, me interesaba hablar de este tema muy rápidamente, pero simplemente por venir de Cataluña el pronunciamiento para que lo pudierais tener en cuenta vosotros, que al final respondéis allí al final. Entonces, que la postura del Tribunal Catalán, validada, digamos, por el TSJ de Cataluña, es que, por favor, mucho cuidado a la hora de justificar en el expediente la afectación de forma significativa a la mejor ejecución del contrato. Aquí era un contrato en el que se pedía una experiencia al jefe de obras, una barbaridad de experiencia, y entonces lo que dijo el Tribunal de Cataluña, el de contratos, y luego confirmado por el TSJ, es decir, oiga, no me ha justificado usted porque es tan importante esa experiencia
para la mejor ejecución del contrato. Entonces, es importante justificarlo bien y por eso lo quería poner de manifiesto. Y os ponía la resolución del Tribunal Central que veis en la derecha, porque ahí es donde explica muy bien las condiciones que tenemos que cumplir para valorar la experiencia como criterio de adjudicación. Y es que sea personal que ejecute directamente el contrato y, en la línea del Tribunal Catalán, que afecte de forma significativa a la mejor ejecución. Entonces, esto hay que motivarlo muy bien. Y por último, y ahora ya sí que termino, os he querido poner este pronunciamiento de la Junta Consultiva del Estado porque deja bien claro que no cabe, que cabe también en contratos no intelectuales. Eso os lo digo porque todos pensamos al principio de este criterio que solo cabía para prestaciones de carácter intelectual, porque la que había permitido esa valoración de la experiencia fue la sentencia que veis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y solo lo admitía para intelectuales, pero luego lo que dice el informe es que tanto la Junta Consultiva que tanto la Ley de Contratos como la Directiva no lo han cerrado y que por lo tanto caben prestaciones de carácter no intelectual. Entonces, esa es un poco la conclusión y por lo que quería. Y ahora sí que he terminado, Alfred. Bueno, pues muchas gracias, José María. La verdad es que seguro que tienes como 15 resoluciones más que comentar y temas, porque algunos son tan recientes como este que acabas de decir ahora del exceso de mediciones en el BEC, que he puesto la reseña la he puesto aquí en el chat para que la gente la vea. Muy bien. Y evidentemente pues nos movemos tan rápidamente, ¿no? Que no damos a acertar, ¿no? Hace Así unos días es. Un ponente vino que es... un experto en materia de contratos patrimoniales, ¿sí? En concreto el secretario general de Correos, que nos vino a decir que el recurso especial, en principio, en temas patrimoniales, no. Acaba de resolver el Tribunal de Madrid que contra una modificación de un contrato patrimonial hay recurso especial. O sea, es que claro, es un momento... Es una locura, es verdad. No para, sí, ¿no? Es verdad, muy no bien. Para, totalmente. María, mira, tienes una pregunta que que hace una compañera, que es Vanessa. Vale. ¿La puedes abrir? ¿Qué dice respecto al 3% de precios nuevos? Me voy al final, ¿verdad? Ah, sí. Vale. Respecto a... Sí. Cuando dice que no está del 3%. Vale, sí. Ya entiendo la pregunta, porque además yo creo que el informe, ay, no sé si lo tengo aquí extractado, pero yo creo que esto que plantea Vanessa lo resuelve. Yo creo, Vanessa, en mi opinión, no obstante, me lo apuntaré, ya sí, cuando mande la ponencia, cuando mande el texto completo, porque no quiero equivocarme, ¿vale? Y como tenemos poco tiempo, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es, o sea, tú coges el proyecto de obra, el que ha servido para conformar el presupuesto de ejecución por contrata, el presupuesto base de licitación, y entonces será que, como en principio en los contratos de obras el precio está tanto alzado y la oferta es única, luego ya si ha habido una bajada de adjudicación del 12%, pues entonces lo que hace luego el contratista es aplicar ese 12% a los precios de todas las unidades de obra que figuran en el proyecto. Entonces yo creo que lo que, pero lo confirmaré, espera, me lo voy a apuntar para no olvidarme, pero yo creo que lo que la forma correcta es que tú pusieras que tú cojas el proyecto y ve esas unidades de obra sobre las que se quiere intervenir, ver que no exceden del 3% del presupuesto de ejecución por contrata. Lo que pasa es que luego ya tú hablas del precio del contrato, es decir, entiendo que te refieres al precio de adjudicación, pues en ese precio de adjudicación habrá habido una baja del 12%, con lo cual estaríamos hablando del mismo importe, no sé si me explico. Sería que cuál coges, pero esa sería, no sé si era esa la pregunta y si la he contestado bien. No obstante, lo miraré porque yo creo que la Junta lo indica expresamente y así os lo subrayaré para que lo veáis. Mira, José María, aquí hay dos preguntas que hace una compañera que es Berta. Una primera pregunta que hace sobre el tema de los contratos mixtos, que claro, para mí el artículo 18 de la ley, no sé si es el más difícil que he visto en años. Uf, sí, ¿vale? Sí, es complicadísimo. Entonces, mira lo que dice, que es muy interesante sobre el tema del contrato mixto de suministro y servicio, cuando vale, la prestación principal sea el suministro. También hay que desglosar los costes. Ah, vale, claro, muy, muy buena pregunta. A ver, la vuelvo a leer para pensar mientras. A ver, sí. Vale. Pues mira, te digo, Berta, os digo mi opinión, pero bueno, es un tema también a tener en cuenta. Me lo voy a apuntar porque además es,
Es interesante. Mi opinión sería la siguiente. En los contratos de suministro mixtos con suministro y con servicio, la regla general del artículo 18 que comenta Alfred, ya sabéis qué es, ahora ya esta ley ha sido más clara que las anteriores y se le agradece esa claridad, aunque el artículo efectivamente sea un horror. Pero bueno, si hay algo que deja claro es que se rige la preparación y adjudicación del contrato por la prestación principal, que en el caso de suministro con servicio es el mayor de los valores estimados. Aquí no nos volvemos locos, es fácil. Es más difícil cuando compren de obra porque entonces tienes que ir a la prestación principal. Pero en el caso de suministro y servicio, el mayor de los valores estimados. Entonces, en ese caso se rige por ese mayor valor estimado y en cambio ya se debe de ejecución por las disposiciones de cada contrato, de cada tipo de contrato. Entonces, siguiendo esa filosofía, como yo diría, en mi opinión, pero lo pensaré mejor, que como estamos en la fase de preparación del contrato, en realidad habría que irse, por lo tanto, si la prestación principal es suministro, a las disposiciones del contrato de suministro y, por lo tanto, entender si aplicamos esta doctrina que no sería preciso el desglose. Esa sería mi opinión a bote pronto, pero lo voy a estudiar, ¿eh? Claro, tú piensas, si estamos hablando de un mixto de suministro con servicios, pues significa que si la prestación principal es suministro, significa que es el mayor de los dos valores estimados, con lo cual el coste laboral aquí queda ya muy diluido. Me explico, claro, significa que, por ejemplo, el 60% del contrato es suministro y el 40% servicios. Con lo cual el coste laboral, es verdad que incluso desde el punto de vista de que sea mayoritario, pues parece que podríamos entender que en este caso no lo sería. Pero bueno, mi opinión a priori es esa, pero habría que estudiarla, ¿eh? Es decir, como se regiría por las disposiciones del contrato de suministro, aplicaríamos esas resoluciones de los tribunales y entenderíamos que no es preciso el desglose. Pero vamos, es un tema muy interesante, ¿eh? Le daré alguna vuelta más. Mira, y José María, hay un último tema que se parece sería el último que Sí. tocaríamos ya, y haremos la pausa, que también lo plantea Berta, que es un tema súper interesante, ¿eh? Que si mira, si lo ves, dice, en caso de Vale. arrastrar la modificación a las prórrogas posteriores, el reajuste de garantía solo se aplicaría a la primera modificación. Oh, vale, claro. Sí. Claro, porque la garantía en principio está. Jo, qué buena pregunta. Pues a ver, no sé si me atrevo a contestarte directamente. Es decir, ¿no se tendrá que reajustar otra vez en el momento de la prórroga? Ah, vale, que habéis tenido un problema, veo, con intervención. Ya. Claro, en principio, es verdad, claro, estamos poniendo el caso de un contrato en el que efectivamente, como el precio inicial no comprendería las prórrogas, habría una garantía definitiva. Pues, por ejemplo, si la duración inicial era 2 años, pues por 2 años. Y me imagino, Berta, que te refieres a que, por ejemplo, al pasar a la prórroga de un año, disminuyas la garantía, se reajuste en el sentido de que pase a comprender solo un año de ejecución, si las prórrogas son anuales. Entiendo que puede ser este el caso que estás planteando, ¿no? Un reajuste a la baja por ser la prórroga de duración inferior al periodo inicial. Entonces, yo creo que, en principio, en un caso así, en el que, por ejemplo, fueran periodo inicial 2 años y luego prórroga 1 más 1 más 1. Yo entiendo que en este caso se reajustaría el primer año y luego ya no se tendría que reajustar más. Entonces, pero claro, pero no sé si he entendido la pregunta, si es ese el caso que se te está planteando. Yo lo resolvería de esa manera, reajustando solamente el primer año, respondiendo a tu pregunta. Ya que hay otra, Ah, continúa bueno, abajo, dice. claro, es que lo has mezclado con modificar. Ay, perdón, no. Creo que no te estaba entendiendo, Berta, perdona. Claro, hablas de que se modifique el contrato. Estaba yo pensando, vale, el reajuste. Vale, perdón. Ya entiendo, ahora entiendo la pregunta. Claro, dices, se modifica el contrato, se reajusta la garantía como consecuencia de la modificación. Y entonces la cuestión que planteas es si habría que reajustarla de nuevo en el momento de la prórroga.
Pues yo pienso que si la modificación es permanente, de acuerdo con el criterio de la Junta de Cataluña, que distingue entre modificaciones permanentes y no, si la modificación se ha aprobado con visos de tener carácter permanente, yo creo que no habría que reajustarla de nuevo, y que entonces la prórroga pasaría, de acuerdo con este criterio de la Junta, que es correcto, es decir, características inalterables, pues con la garantía tal y como la has reajustado al alza. Esa es mi opinión. O sea, en este caso, de acuerdo con el gestor, contigo en este caso, y no con la intervención. Muy bien. Pues... Había algo más, ¿verdad, Alfred? Que te he interrumpido antes de... No. Ah, en vale. Principio ya está. ¿Sí? En principio, Berta también dice que ha respondido. Ah, no, vale, perfecto. Ya está. Si os parece, José María, si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí. Perfecto. Para que también podamos tomar un café y la gente pueda dedicarse un poco, y a las 12 conectaremos. Claro. Oye, que José sí. María, mira, no sé, es que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfred, y a todos por aguantar el... Espero que, como es difícil percibir sensaciones, espero que no haya sido demasiado intenso ni aburrido, pero bueno, muchísimas gracias porque ha sido un placer, lo he hecho con gusto. Además, pensaba que iba a mirar mucho y no he mirado nada, nos hemos dedicado a hablar. Y ha sido un placer, así que muchas gracias. Muy bien, José María, pues muchas gracias. La verdad es que has tocado temas que son muy espinosos y la verdad es que, bueno, pues nos queda la reflexión y que cada uno se vaya encontrando en estos temas del día a día, que cada día que abres una caja sale un tema nuevo. Es verdad, nada, totalmente. Nada, no estás al día en ningún momento, nunca. Pero bueno, así como somos equipo, pues luego nos vamos ayudando unos a otros, ¿verdad? Sobre bien, todo en la María. Administración local. O sea que, bueno, pues lo he dicho, muchas gracias, Alfred, y a la escuela por la invitación ya a todos y nada, y muy bien. Hasta la próxima. Gràcies. Nos vemos, ens veiem a les 12, que entrarem amb la taula rodona dels diferents presidents i membres dels tribunals. Gràcies de nou, José María. Ens veiem gràcies, a les 12. Alfred, adiós, adéu. Gràcies, fins a les 12. Adéu. Gràcies. Bueno, Alfred, hasta la próxima. Un placer y ahora tomar café todos. Oye, y ya me dirás, espero que haya ido bien, confío en que sí. Sí, muy bien, seguro, porque la verdad es que te explicas muy bien y además es que tocas temas que son muy troncales. Sí, lo he intentado, digo, pensando en los compañeros, lo que decimos tú como yo, que estamos en ayuntamientos y dices, ¿qué es lo que te plantea problemas día a día? Y eso es lo que me hizo elegir. Le he intentado mirar un poco hacia Cataluña, pero ¿sabes qué pasa? Te lo he dicho alguna vez, al Tribunal de Cataluña es una pena que no lo sigo porque no traduce y a mí me cuesta, o sea, las leo pero me cuesta, entonces no lo suelo leer. A la Junta Consultiva sí, pero el tribunal no. Ahora está empezando a publicar, pero muy poquitas todavía. Entonces me hubiera gustado ir un poco más hacia ellos, porque es el tribunal ante el que responden, pero bueno, ha sido un placer. Hola, Karma. Por turno de alusiones, José María. bueno, no sé, Karma, no sé si está grabando, o sea que me parece que sí, si os parece... Puedo hablar por el chat y tratáis los temas tranquilamente. Ah, vale. Dejo y voy a tomar un café. Muy bien, venga. Vale, Karma, fins ara. Un abrazo. Adéu, un abrazo. Muy bé, doncs tornem a connectar i en aquesta última sessió del dia d'avui i de tot el seminari d'aquest any, doncs tenim uns ponents de luxe, si em permeteu un pas un momentet al castellà, y vamos a tratar en esta sesión de última, pues, un poco la actualidad en el entorno de los tribunales, ¿eh? Y para esto contamos con la presencia, que agradezco de entrada, porque en el seminario no habíamos tenido todavía la posibilidad de tener contacto en los últimos años, pues a Begoña, a Roita Jauregui, que es la presidenta del órgano, ¿eh? Le podríamos decir unipersonal. La titular. Siempre que nos referimos a ti, Begoña, es como difícil, porque no eres un tribunal, ¿eh? Estamos ahí. La titular del órgano, unipersonal, ¿eh? Lo que sería el homólogo del Tribunal Vasco, ¿eh? Esperanza, que es la presidenta del Tribunal Aragonés. Y Karma, Lucena, que es vocal, ex compañera de hace años, y que es la representante del Tribunal de Contratos, ya que Neus Colet
pues nos ha dejado estos días y se dedica a temas de contratación en la Generalitat de Cataluña, y Carmen tocará pues los temas, digamos, de doctrinales que ella considere más interesantes, teniendo en cuenta que acaban de publicar la memoria. Un poco la sesión es abierta. Por tanto, como tenemos tantos temas encima de la mesa, un poco la idea es que vosotras mismas decidáis hacia dónde os vais. Hay muchísimas cosas que han salido a primera hora y que podríais tocar, que interesan a los asistentes, pero os hemos dado un poco cancha abierta. Desde el recurso especial, el papel de los tribunales, alguna institución que vosotros consideréis, y también números, si nos queréis un poquito explicar dónde estamos. Y a partir de aquí, si os parece, hacemos 20-30 minutos cada uno y después abrimos un poquito de debate entre todos. De acuerdo. Sin más, Begoña, gracias por adelantado y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos habían planteado, cuando se planteó el curso, el seminario, que pudiéramos hablar del presente y del futuro del recurso especial. Como el futuro del recurso especial, pues no tenemos claro cuál puede ser, y cada uno de nosotros puede tener unas ideas diferentes sobre qué aspectos pueden versar las mejoras o qué es lo que mejoraríamos del recurso especial. Yo he optado por centrarme en un aspecto del proceso de recurso especial que normalmente no suele ser objeto de charlas ni se suele debatir sobre él en los seminarios, en los cursos que se facilitan sobre recurso especial, y que sin embargo es un documento que es fundamental para nosotros en el trabajo de los tribunales y los órganos de recursos contractuales. Y me estoy refiriendo al informe del Poder Adjudicador. Informe del Poder Adjudicador, que es el informe de contestación al recurso establecido, y que en la ley, en el artículo 56 de la ley, le da además pues un tratamiento pues de paso. No especifica ni qué características tiene que tener, ni especifica quién lo tiene que emitir. Únicamente dice que se acompañará al expediente de contratación que se remita a los tribunales o a los órganos de recursos contractuales un informe. El Real Decreto 814/2015 contiene ya alguna expresión o alguna va madurando un poco más esta idea. De la regulación del Real Decreto 814 se saca la conclusión de que lo que se pide del expediente, del informe del Poder Adjudicador, es que contenga una relación de los hechos más fundamentales del recurso o hechos referidos al recurso, y que contenga sobre todo un análisis en derecho del recurso. El análisis del hecho del recurso se debe a que las decisiones que adoptamos los tribunales y órganos de recursos contractuales son decisiones adoptadas en derecho. Así lo han establecido las diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al examinar los requisitos que tienen los órganos o tribunales de recursos contractuales al objeto de presentar una cuestión prejudicial, uno de los requisitos que exigen es que apliquen normas en derecho, que haya una controversia y que esa controversia se tenga que resolver en derecho. Eso exige que el informe que presenten los poderes adjudicadores tengan que ser eminentemente jurídico. En este sentido, nos hemos encontrado, pues, a lo largo de estos 10 años en los que yo llevo en el recurso especial, informes en los que la parte jurídica del poder adjudicador no les han dejado entrar o no ha podido entrar, y nos han presentado informes como aquel que decía que la decisión de contratar un servicio de restaurante o de cocina de un hospital era un acto político, y que como tal acto político no se podía revisar por ningún tribunal de recursos contractuales o por un tribunal superior, o también con informes que son informes que las emiten las unidades técnicas y que como tal tienen una visión técnica pero no tienen la visión jurídica. Por ejemplo, también nos encontramos con un informe que se emitía desde la unidad de neurología de un gran hospital, que frente a la adquisición, a la solicitud de adquisición de una serie de bienes que requerían un determinado gel para su funcionamiento, las prescripciones técnicas pedían un gel de origen porcino. Y el recurrente alegaba que él tenía ese mismo material, pero en un gel vacuno.
que era también válido para la prestación del servicio. Pues bueno, ese informe, a ese recurso se lo dejaron al neurólogo, al jefe de neurología, y su decisión o su informe consistió en decir que él había probado todos estos productos en el mercado y que de todos estos productos el mejor, sin lugar a dudas, era el que él había seleccionado para la prescripción técnica, y que además incluso hacía una referencia al ahorro que suponía para la propia organización el incluir esta prescripción técnica. Con esto lo que quiero decir es que si hubiese habido una visión jurídica sobre lo que estaba alegando este neurólogo, probablemente ese informe no hubiese ido por ese camino. Se le hubiese dicho, oye, pues vamos a hacer un análisis de proporcionalidad para ver si es este realmente el que tenemos que pedir. Vamos a analizar si los equipos sean los que tienen que nutrir este gel, admiten única y exclusivamente este gel. Es decir, hubiese sido una defensa del recurso totalmente diferente a la que presentó este hombre. Con ello quiero decir que cómo se presente o cuál sea la estrategia de defensa que adopte el poder adjudicador en su informe puede ser básico y fundamental pues para que el recurso prospere a su favor o no prospere a su favor. El informe del Poder Adjudicador, en cuanto a los plazos que establece la ley, son unos plazos muy breves. Se tiene que emitir en un plazo de 2 días desde que se recibe el informe en los registros del órgano de contratación, y en el plazo de 2 días también en el caso de que se lo requiera el tribunal u órgano de recursos contractuales. Este tiempo tan breve choca con el plazo de 5 días que se da a los interesados en el procedimiento, que además de tener una posición dentro del procedimiento de recurso especial muy diferente a la que tiene el poder adjudicador, se encuentran con un tiempo bastante mayor para poder preparar su estrategia de defensa de sus intereses dentro de ese procedimiento de contratación. A nosotros nos llaman los poderes adjudicadores indicándonos a ver cuál es el tiempo real en el que ellos podrían remitirnos los expedientes y el informe. Y nuestra contestación siempre va en el mismo sentido. Es que el artículo 56 solamente habla de 2 días hábiles y que no les podemos decir nada diferente. Ahora bien, que también puede pasar, como ocurre en otros ámbitos y como ocurrió, por ejemplo, en mi pueblo, que una señora que reformó una vivienda que estaba protegida por patrimonio histórico artístico y no colocó contraventanas en su vivienda porque no estaba permitida colocarlas, al de unos años, cuando vio que las casas colindantes habían ido colocando, similares a las de ella, todos ellos contraventanas, al ayuntamiento a solicitar el permiso y el ayuntamiento se lo denegó. Y cuando preguntó, ¿y esto es santo de qué es? Y todos los demás las han colocado contra ventanas y yo no. Y la respuesta del ayuntamiento fue, pues lo siento, tú has preguntado y el resto no ha preguntado. Conclusión, que cuando nos preguntan sobre el plazo, nosotros únicamente podemos decir que el plazo establecido en la ley es un plazo de 2 días. ¿Cuál es la finalidad del informe? Pues la finalidad es indicarnos a los tribunales y a los órganos de recursos contractuales cuál es la postura del poder adjudicador frente a ese recurso. Es decir, si considera que se tiene que desestimar, si considera que debe ser estimado o en todo o en parte, o considera que tiene que ser inadmitido. Al ser un informe jurídico, este informe jurídico tiene que contener, o creemos sería conveniente que tuviera un contenido mínimo. Este contenido mínimo pues debería empezar por el análisis de los motivos de inadmisión que pudieran concurrir en el recurso especial. Es cierto que nosotros, los tribunales de recursos, analizamos de oficio, por una cuestión de orden público procesal, analizamos las cuestiones de inadmisión de los recursos. Analizamos si el recurrente tiene legitimación, si el acto recurrible lo es, si no somos el tribunal competente. Aquí, por ejemplo, en Euskadi estamos nosotros, nuestro ámbito subjetivo es gobierno vasco, sector asociado, administración local, sector asociado, pero los
las diputaciones forales tienen sus propios tribunales de recursos contractuales. Entonces, a veces hay cuestiones o recursos en los que nos podemos llegar a solapar. Bueno, todas estas cuestiones que nosotros los analizamos de oficio, es conveniente que también en el informe el Poder Adjudicador los exponga. Ahora bien, a pesar de que esté seguro de que concurre una causa de inadmisión clarísima, yo aconsejaría que siempre se entre en el fondo de lo que se plantea en el recurso y se alegue o se den los razonamientos frente al fondo del asunto, porque en innumerables ocasiones nos hemos encontrado con que el Poder Adjudicador ha considerado que había una causa clarísima de inadmisión y nosotros no lo hemos apreciado así. Esto normalmente nos ha ocurrido con las cuestiones de las notificaciones defectuosas, notificaciones que se han efectuado por correos electrónicos o que no contienen el pie de recurso con todas las características, todos los requisitos que exige la ley 39, las consideramos defectuosas y en esos casos lo que ocurre o consideramos que el plazo de presentación del recurso queda abierto hasta que lo ejercite el recurrente. Con lo cual, si no ha entrado el Poder Adjudicador a examinar las cuestiones de fondo del recurso, ese recurso se queda sin la argumentación o el punto de vista del Poder Adjudicador frente al resto de los motivos impugnatorios que había. Que sea un informe jurídico tampoco implica que no pueda tratar cuestiones técnicas o que no contenga anexos técnicos. Que sea informe jurídico implica que todas esas cuestiones tienen que luego traducirse de alguna manera a un lenguaje que nosotros podamos entender dentro del órgano de recursos contractuales. Y además, si se tienen que incluir cuestiones técnicas, pues lo conveniente es que sean lo más pedagógicas posibles. Tened en cuenta que nosotros, la formación de la mayor parte de los órganos y de recursos contractuales y de los tribunales es una formación jurídica y desconocemos materias técnicas, desconocemos cuál es el servicio de energético, los de telecomunicaciones, tenemos muchos contratos del ámbito sanitario que hacen se adquieren unos suministros muy complejos. También nos están viniendo del ámbito de la universidad, la adquisición de material muy, muy complicado, o incluso los servicios informáticos. Ahora se están contratando todos los servicios en la nube, que en algún caso incluso hemos tenido que acudir a una pericial porque nos veíamos incapaces de interpretar lo que nos estaba queriendo decir el Poder Adjudicador y de interpretar los pliegos que se nos habían presentado. Entonces, si se puede ser lo más claro y lo más pedagógico posible sobre estas cuestiones, se agradece, porque de esa manera podremos entender o interpretar cuál es la argumentación del Poder Adjudicador frente a la argumentación que nos aporta el recurrente. Otra de los consejos, otra de las cosas que se agradecen en el informe del Poder Adjudicador es la concisión y la sistematización correcta, y que luego todos los argumentos que se expongan estén apoyados en el expediente de contratación, identificando las partes del expediente en las que se apoyan. Bueno, supongo que todos los que estamos aquí trabajamos en el ámbito de la contratación y de los procedimientos de contratación, y ya estamos viendo que cada vez los expedientes de contratación, en vez de ser cada vez más ligeros o menguando, la tendencia es la contraria, por lo menos aquí, en las que nos llegan a nosotros, al órgano de recursos contractuales. Los expedientes están compuestos de un sinfín de documentos, los pliegos de cláusulas administrativas cada vez son más largos y las ofertas de los licitadores normalmente no tienen limitación y son también muy largas. Entonces, ahí sí que se agradece en estos informes que los argumentos vayan acompañados con la identificación de dónde podemos encontrar la información a la que se refiere.
Por otra parte, si se solicita la desestimación del recurso o la inadmisión del recurso, también sería conveniente o es conveniente que el informe se posicione sobre la medida provisional que solicita el recurrente. La medida provisional que normalmente se solicita es la suspensión del procedimiento de adjudicación, pero a veces también nos hemos encontrado con algún otro tipo de medidas. Como puede ser que este era un supuesto muy extraño, era un procedimiento de adjudicación en el que el plazo de presentación de ofertas estaba abierto durante 9 meses o así, hasta final de año. ¿Qué hizo el poder adjudicador? Adelantó el plazo de cierre de ofertas y lo que nos exigía el recurrente era que suspendiéramos precisamente ese nuevo plazo, porque él en su recurso únicamente tenía una pretensión y era volver al plazo inicialmente establecido por el poder adjudicador. Entonces, sería conveniente, volviendo a las medidas provisionales, que nos digáis por qué razones era que las medidas provisionales tendrían que no adoptarse. Aquí os digo, igual la experiencia nuestra como órgano de recursos contractuales, que lo impugnables son los pliegos. Nosotros, con carácter general, excepcionalmente, pero con carácter general, admitimos la medida provisional y suspendemos el procedimiento de contratación. Solamente ha habido un supuesto en el que no hemos accedido a la medida provisional solicitada por el recurrente y era una cuestión que afectaba a historiales clínicos y al alojamiento de esos historiales clínicos en la nube y porque los sistemas físicos ya no podían soportarlos y tenían que pasar en una fecha determinada a la nube. Entonces ahí el daño que causaba al servicio, la suspensión del procedimiento era bárbaro y se acordó que continuara el procedimiento de adjudicación. También en cuanto a las medidas provisionales, cabe la posibilidad de que los recurrentes soliciten la suspensión del plazo de presentación de ofertas. También en el informe sería conveniente que os posicionáis sobre ello, porque la regla general es el que no se suspenda. Es decir, si la resolución de la medida provisional no indica absolutamente nada, la medida provisional no suspende el plazo de presentación de ofertas. Esto lo hemos utilizado sobre todo en contratos que hacen referencia a redacción de proyectos en los que se exige a los arquitectos el que tengan que presentar maquetas que tienen un valor económico, tienen un coste económico importante para los arquitectos, y en esos supuestos sí que hemos admitido la suspensión del plazo de presentación de ofertas. En los otros no. Pero bueno, esta es una cuestión también que se debería justificar dentro del informe del Poder Ejecutivo. Luego, otra cosa que se puede solicitar en el informe del Poder Adjudicador es la imposición de multa al recurrente, pues porque se observa que tiene una conducta temeraria o de mala fe. ¿Cuándo se considera que es temeridad? Tenemos varias resoluciones que hacen referencia a ello. Pues consideramos que hay temeridad cuando la interposición del recurso que carece o el recurso carece manifiestamente de fundamentos o argumentos jurídicos. ¿Y cuándo hay mala fe? Pues cuando hay una clara voluntad de dilatar el procedimiento mediante la interposición de recursos que muchas veces no tienen o no están demasiado fundados. Deciros que nosotros no somos tendentes o no hemos puesto muchas multas por temeridad o mala fe. De hecho, hemos puesto bien poquitas, pero en aquellas en las que hemos puesto es que considerábamos que no había otro remedio más que ponerlos. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues fijaros, hemos tenido desde una resolución en la que no había controversia jurídica o técnica en el escrito de recurso y que el recurrente alegaba unos hechos que ni siquiera estaban en el expediente, eran meras sospechas o hipótesis, era en el entorno de transporte escolar, un transportista que consideraba que el adjudicatario sospechaba que no tenía el seguro, que no carecía de autorización, etcétera. Es decir, era algo totalmente hipotético y como para hacer daño al adjudicatario.
Otro caso en el que también apreciamos que había temeridad y mala fe era en un contrato para poner en el casco viejo de Bilbao, en los accesos a las calles del casco viejo de Bilbao, unos pivotes que se suben y que se bajan, y uno de los recurrentes esto recurrió contra su exclusión porque sobrepasaba el tipo de licitación impugnado, pero lo basaba, es decir, en realidad no iba en contra de su exclusión, sino que su alegación era que el presupuesto base de licitación no estaba desglosado. Es decir, no tenía, era una locura, no tiene ninguna relación lo uno con lo otro. Y luego también en otro presupuesto en el que alegaban que no se había publicado el contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea, y también alegaban en fase de adjudicación, criticaban los pliegos, en concreto la no división del contrato en pliegos, pero lo hacía además una empresa que no había sido licitadora. Entonces, a estos también les pusimos multa. El resto de los casos, si vemos que hay un intento de argumentar, aunque sea muy básicamente, o si vemos que alguno de los motivos de impugnación ha prosperado, en esos casos ya no solemos interponer multas. ¿Qué ocurre si se estiman las alegaciones? Es decir, esto sería para el caso de que el informe del Poder Adjudicador desestime las alegaciones del recurrente porque se opone frontalmente al recurrente. ¿Pero qué ocurre si se estiman las alegaciones? Bueno, pues nosotros consideramos que no nos hallamos ante un allanamiento. La ley 39 no tiene una figura similar a esta, y por paralelismo tendríamos que aplicar la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Entonces, lo tratamos como un informe más. Y además nos ha dado la ocasión también de que el poder adjudicado se ha allanado, pero sin embargo el adjudicatario impugnado, que realmente es el que en ese caso veía peligrar su posición, se ha personado en el procedimiento de adjudicación oponiéndose al recurso. En estos casos los tratamos como un mero informe más. Y por último está la cuantía de la multa. Nosotros todas las multas que hemos interpuesto han sido unas multas en las básicas, porque para que podamos acudir a la interposición de multas en cuantías superiores, hace falta que el órgano de contratación nos justifique cuál es el daño que ha ocasionado pues, la demora, la presentación del recurso y la demora de ese recurso interpuesto de mala fe o con temeridad. Y la verdad es que no se nos ha dado ningún caso de ningún poder adjudicador que lo haya ido a acreditar, con lo cual todas nuestras multas se han ido al mínimo disponible. E incluso una de ellas fue recurrida ante la jurisdicción contenciosa administrativa y lo curioso es que lo único que recurría era la multa. No estaba, es decir, parece que estaba de acuerdo con el resto de los argumentos de recurso. Ahí se produjo una posición jurídica muy particular porque el poder adjudicador, que era una sociedad anónima de capital local de esto, decía que yo no me persono porque al fin y al cabo no van contra mí. Y nosotros ahí tuvimos que emplazar al gobierno vasco, a la hacienda del gobierno vasco, que es al final la que cobra esos derechos pecuniarios. Y fue muy curiosa porque de hecho la administración demandada en ese caso, que era la sociedad pública municipal, no se personó y la que se personó fue el gobierno vasco, la beneficiaria del esto. O sea que si alguna vez tenéis multas o imponéis multas y van al contencioso, pues el consejo es emplazar también a la administración que tiene la hacienda a la que se incorporan las multas. Y bueno, y esto es brevemente pues lo referido al informe del Poder Adjudicador. Para finalizar, yo únicamente quería recalcar
que el informe para nosotros es un documento fundamental dentro de la resolución del recurso especial, porque tenemos de una parte el recurso, pero tenemos por otra parte la contestación. Entonces, llegamos a tener dos argumentos o dos visiones sobre el expediente o lo que ha ocurrido en el expediente, y esas dos visiones son fundamentales a la hora de decidir, porque fijan la controversia, y a la hora de decidir cuál va a ser nuestra resolución o sobre qué tenemos que decidir. Por lo tanto, el consejo siempre suele ser que por favor se remite el informe de poder adjudicador, porque incluso hay administraciones que no las remiten, o incluso lo que remiten es una mera relación de hechos, pero sin ningún comentario, sin ninguna argumentación de tipo jurídico. Sí. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Begoña, pues muchas gracias. Esperanza. Continúo. Cuando quieras. Vale, pues entonces, bueno, en primer lugar, daros las gracias por contar con el Tribunal de Contratos de Aragón, que era el que presido, y dar las gracias, pues eso, a Neus y a Karma por habernos tenido en cuenta. Voy a pasar a hacer mi exposición, y si os parece, yo creo que para que os pueda facilitar la tarea, voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Y así yo creo que me podéis seguir mejor. Vamos a ver. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? Sí. A ver, es que... No. A ver, un momento. A ver, ahora. Ahora mejor. Sí. Ahora mejor, un momento. Ahora. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vale, pues voy a comenzar en la exposición a tratar. Mi exposición va referida a lo que es el tema de la aclaración de las ofertas. Y ahora os voy a explicar el por qué he pensado en este tema, para que de alguna manera les pueda servir de ayuda a los gestores de la contratación pública local. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como todos sabemos, regula lo que son los principios inspiradores de la contratación pública, en tanto en cuanto se tiene que respetar, en todo caso, el principio de igualdad de trato, transparencia, no discriminación, etcétera, entre los licitadores. Y sobre todo lo que viene a decir este precepto, y es el único en el que se recoge esta mención en la Ley de Contratos del Sector Público, es que con la salvaguarda del principio de la libre competencia, lo que se pretende es obtener la oferta económicamente más ventajosa. Esta terminología, como sabemos, era la utilizada en la norma anterior. Sin embargo, a raíz de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, ya se trata de buscar la selección de la oferta que englobe un equilibrio entre la mejor oferta calidad-precio, y ya no pone tanto hincapié en lo que es la selección de la oferta económicamente más ventajosa, que, como os digo, ha quedado relegada a la mención que se hace en este artículo 1. Así encontramos que en el artículo 145 de la Ley de Contratos se establece lo que os digo, que se trata de buscar la selección de la oferta que englobe la mejor relación calidad-precio, utilizando una pluralidad de criterios. ¿Y esto qué significa? Pues que con la nueva Ley de Contratos queda prácticamente como un hecho marginal el supuesto en el que se adjudique un contrato teniendo en cuenta como un único criterio de adjudicación el precio. Es decir, tenemos incluso establecido por mandamiento legal cuando determinados contratos tienen que tener una pluralidad de criterios de adjudicación que vienen recogidos, como digo, en el artículo 145, e incluso en alguno de ellos nos vienen a decir que hasta más del 51% de los criterios de adjudicación tienen que estar derivados a la calidad del contrato, que, como luego veremos, la calidad del contrato no solamente se puede medir desde el punto de vista de los parámetros subjetivos o los denominados los criterios de valor sujetos a valoración previa, sino que también se pueden parametrizar desde un punto de vista objetivo y que se valoren en el sobre
o en el archivo informático que está sujeto a fórmulas o los denominados criterios coloquialmente objetivos o sujetos a evaluación posterior. Por ello, tenemos que tener en cuenta que lo que es la dinámica del expediente de contratación, ya no nos encontramos muchas veces con lo que es el sobre de la documentación administrativa y posteriormente el sobre que contiene la oferta económica. Tal y como viene ahora regulada la ley de contratos, tenemos muchas veces que realizar o tener en cuenta otros criterios que no sean únicamente sujetos a evaluación posterior, sino también a evaluación previa, con lo cual se realiza en fases sucesivas. Encontramos que hay varias fases que tienen que salvar los licitadores para alzarse con la adjudicación. Pues bien, ¿qué ocurre en el ámbito de la administración local? La administración local, lo que es los medios materiales y personales con los que se cuentan son muy escasos, de ahí que muchas veces a la hora de elaborar los pliegos pues tengan que realizarse con una agilidad y con unos medios que prácticamente son precarios. Sin embargo, sí que quiero hacer hincapié en que a la hora de redactar los pliegos es muy importante que tengamos estos en cuenta, porque como luego veremos y sabemos todos, son la ley del contrato. Entonces, cualquier cláusula que nos pueda servir de apoyo a la hora de poner en negro sobre blanco a los licitadores nos va a venir de ayuda. Y de ahí que os mencione el artículo 34 de la ley de contratos, que hace referencia a la libertad de pactos y que es el que nos sirve para que nosotros, a la hora de redactar los pliegos, me pongo como en posición de gestora, a la hora de redactar los pliegos podamos incluir aquellas cláusulas que nos van a facilitar la tarea a la hora de llevar a cabo la selección de la mejor oferta calidad-precio, teniendo en cuenta que únicamente vamos a tener un adjudicatario del contrato, con lo cual en principio es el que se va a quedar contento, satisfecho, pero todos aquellos que han apostado por esa licitación y que ven mermadas sus expectativas en cuanto a que no resultan adjudicatarios, no van a quedar tan contentos. De ahí que si a la hora de elaborar los pliegos lo dejamos bastante claro cómo va a ser el proceder en lo que os decía, en estas fases concatenadas para seleccionar la mejor oferta y de ahí la exposición que os hago en cuanto a la aclaración de las ofertas, siempre nos va a servir de ayuda. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como os digo, el artículo 34 relativo a la libertad de pactos y que podemos incorporar en los pliegos de cláusulas todas aquellas cláusulas y condiciones, como dice la ley de contratos, que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Y hay que incluyamos lo que os voy a comentar respecto a la aclaración de ofertas, teniendo en cuenta dos premisas. Como os he dicho, que los pliegos son la ley de contrato y que en todo caso tenemos que estar a lo pactado, es decir, tanto los licitadores como el órgano de contratación. Y por ello, el énfasis que pongo a la hora de que al redactar los pliegos le demos un par de vueltas, porque luego nos puede servir de ayuda el hecho de que hayamos caído en regular de alguna manera un supuesto que luego, cuando lo tenemos con la casuística, que sabemos que es infinita, en la contratación pública, simplemente con decirle al recurrente, como decía Begoña, a la hora de que elaboremos el informe que vamos a remitir al Tribunal de Contratos, es señalar la cláusula que muchas veces el licitador recurrente no quiere ver. De ahí que os he señalado, pues bueno, por todos, el acuerdo del Tribunal de Contratos de Aragón, el 52/2021, donde, como os digo, se viene a recoger pues que y que muchas veces tanto el Tribunal de Contratos de Aragón como el resto de tribunales estamos reiterando que el pliego es la ley de contrato, porque muchas veces
sabiéndolo, no lo quieren reconocer, es decir, si cuela, cuela, y de ahí que no quieran estar un poco a lo pactado por parte de los recurrentes. En cuanto a otra cuestión que se tiene que tener en cuenta también a la hora de la confección de oferta y como luego veremos del examen de las mismas, es que la responsabilidad recae sobre los licitadores a la hora de confeccionar la oferta. Por supuesto que el error es humano, pero como sabemos y de la experiencia que tenemos los gestores de la administración local en la parte que yo he tenido como experiencia, es que por muchos días que desde plazo, generalmente al 99% las ofertas se presentan el último día que tenemos de plazo para su presentación. De ahí que siempre las prisas no son buenas consejeras. Pero tenemos que tener en cuenta que, veremos a continuación, se tiene que velar en todo caso, como decíamos en el artículo 1, por el principio de igualdad de trato y de ahí que sea una obligación de los licitadores el que confeccionen las ofertas y que no todo sea salvable ya una vez que se ha depositado la oferta y que corresponde al órgano de contratación el examen y la valoración de la misma. Entonces, esto nos va a servir a la hora de la casuística que veremos más adelante. Como os decía antes, tenemos pues varias fases en lo que es el expediente de contratación, es decir, lo que es el examen de la documentación administrativa y lo que es ya la apertura de la oferta económica si no hay criterios de valoración sujetos a evaluación previa. La Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 157 sí que establece que en todo caso la apertura del sobre en el que contenga la oferta económica se tiene que realizar en acto público. No dice lo mismo Calla respecto al contenido del sobre que contiene la documentación sujeta a evaluación a juicio de evaluación previa. No obstante, pues en aras al principio de transparencia y de igualdad de trato, yo creo que no, de la misma manera que se tiene que convocar o poner en la plataforma a los miembros de la mesa de contratación para que estén presentes en este segundo acto del examen del sobre 2, vamos a decirlo de forma coloquial, pues bueno, no tampoco pasaría nada porque este también fuera público, salvando, como sabemos, todo el tema de la confidencialidad. Simplemente sería un acto para que pudieran ver los licitadores que las proposiciones se encuentran en idénticas condiciones en las que se presentaron, ahora de forma telemática, y ya después se pasa para emitir el correspondiente informe de valoración de los criterios que están sujetos a juicio de valor. En todo caso, lo que sí que establece el artículo 27 del Real Decreto 819 de 2009 es que se deje constancia documental de todo lo actuado, como no puede ser de otra manera, y todo ello en orden a lo que es la salvaguarda del principio de transparencia y de buena administración. Entonces nos encontramos, vamos a plantearnos el supuesto en el que nos encontramos con que una licitación tiene tres sobres, el sobre de la documentación administrativa, el sobre de los criterios sujetos a evaluación previa y el sobre de los criterios sujetos a evaluación posterior. Como os digo, no pasaría nada porque en el segundo de los sobres pues se deje constancia documental y que sea en acto público de este supuesto, sin perjuicio, como os digo, del examen posterior con la consiguiente motivación para valorar las ofertas. En Aragón lo que tenemos con la Ley de Contratos de Aragón, la Ley de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón, es un precepto que está especialmente dedicado al tema de la aclaración de ofertas. Y es un precepto que no únicamente se aplica al tema de la aclaración de las ofertas desde el punto de vista de la evaluación económica, sino que también a la aclaración que se pueda dar en ofertas en las que se han presentado en el sobre de los criterios sujetos a juicio de valor, como posteriormente veremos en los ejemplos que os he puesto. El precepto de la ley autonómica viene a decir lo siguiente: únicamente podrá requerirse información a los candidatos o los licitadores tras la apertura de las ofertas en el supuesto en el que se solicite aclaración sobre una oferta o si hubiera de corregirse errores, manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad de trato.
En estos supuestos, la mesa de contratación o el órgano de contratación podrá tomar la iniciativa de ponerse en contacto con un licitador sin que tal contacto pueda entrañar en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. En todo caso, deberá dejarse constancia documental de las actuaciones. Pues bien, este precepto os lo he incluido porque puede servir de idea para que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se pueda recoger este supuesto al objeto de que si el órgano de contratación o la mesa de contratación en un caso determinado considera que es necesario llevar a cabo el trámite de la aclaración de la oferta, porque como hemos visto de lo que se trata y en orden a la salvaguarda del principio de libre concurrencia y que por lo tanto haya una competencia efectiva y lograr la mejor oferta en la relación calidad-precio, es que se pueda ver que ha habido una oferta que es necesario que se proceda a su aclaración. Y de ahí que si en el pliego tenemos recogido esta cláusula, ya no tenemos la suspicacia de aquellos en los que no se les ha dado este trato porque no albergan ningún tipo de error material o ninguna necesidad de aclaración sus ofertas. De ahí que, en todo caso, lo que se pretende es que se quede salvaguardado el principio de igualdad de trato y que no haya favoritismos. Entonces, pienso que si viene recogido en el pliego de cláusulas administrativas particulares esta situación, como nosotros la tenemos recogida en Aragón, siempre nos puede facilitar la tarea a la hora de que el órgano de contratación o la mesa de contratación lleve a cabo esta actuación. Esta actuación que, como os digo, está sujeta, y así lo ha recogido el Tribunal de Contratos de Aragón, a unos requisitos que son muy claros y que son insalvables. Es decir, tiene que ser la necesidad de una aclaración o la corrección de manifiestos errores materiales en la redacción. Es decir, nos tenemos que circunscribir a que se trata de una mera aclaración o una corrección de un error material, que en todo caso se tiene que salvar el principio de igualdad de trato. Por supuesto, la imposibilidad de modificar los términos de la oferta, porque claro, en el momento en el que se abren las ofertas, los licitadores pueden conocer el contenido. Si es la oferta económica, por supuesto, y si es la oferta sujeta a evaluación previa, pues no del todo el contenido, pero sí se puede hacer una idea y por supuesto ya conoce al menos cuántos licitadores han ofertado. Y lo que no puede servirle es este error de patente de corso para que pueda modificar los términos de la oferta, porque yo sí que iría en contra del principio de igualdad de trato. Y entonces sería darle un plazo y otorgarle un trato discriminatorio para que, sabiendo lo que han ofertado los demás, pueda modificar su oferta. Y por último, como os decía anteriormente, se tiene que dejar constancia documental de todas las actuaciones. Es decir, si los miembros de la mesa de contratación a la hora de la apertura de las ofertas o bien después a la hora de examinar las ofertas, sobre todo de aquellos criterios que están sujetos a evaluación previa y que, como ha dicho Begoña, muchas veces las ofertas, al no estar limitado el volumen de las mismas, son muy extensas, pues a la hora, como os digo, de llevar a cabo, a la hora de llevar a cabo este examen, pues entonces es cuando comprueban que puede haber pues un error o necesita el órgano de contratación una aclaración. En ese caso, el informe tiene que redactarse en ese sentido y se lleva a cabo un acta de la mesa de contratación donde quede constancia que se iba a realizar el trámite de la aclaración de una determinada oferta, se le da un plazo al licitador al que se le requiere esta aclaración y una vez que finaliza ese plazo, pues se tiene que llevar a cabo la cumplimentación de esa aclaración. Como veremos posteriormente, el hecho de que no se aclare una oferta, salvo que se incurra en un supuesto como los que establece el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, o no se acate la licitadora a lo que es el modelo establecido, en cuyo caso no cabe aclaración porque entonces ya es desechada por la mesa de contratación, pero como vemos, si es necesario y se dan todos estos requisitos que ponemos de manifiesto a la hora de que se realice el trámite de la aclaración de la oferta,
se tiene que dejar constancia documental y levantar acta de todas estas actuaciones. A continuación, os voy a indicar, antes de pasar a los supuestos que ha estudiado el Tribunal de Contratos de Aragón y que podéis examinar en la página web del Tribunal de Contratos en los acuerdos, los supuestos que os he apuntado. Pero bueno, también hay que conocer, como no puede ser de otra manera, lo que dice el Tribunal Supremo en estos casos. Y entonces el Tribunal Supremo se ha mostrado, como os digo en la exposición, se ha mostrado cauta a la hora del pronunciamiento acerca de la aclaración o de subsanar errores materiales en lo que son ya las ofertas, en este caso económicas, de las licitadoras. Y sí que viene a entender como subsanable la firma del representante en el modelo de proposición o bien de la representación del que suscribió la oferta, como os apunto en estas sentencias. También considera que la acreditación documental de un criterio de valoración que se ha manifestado en la oferta y que era susceptible de valoración, aunque no esté justificado, sí que se le puede requerir que lo aporte. Puesto que se trata de una manifestación, no se está modificando la oferta, sino simplemente acreditar documentalmente aquello que ha suscrito la licitadora. Señalando el Tribunal Supremo que hay que evitar todo lo que sean supuestos excesivamente formalistas y que lo que hacen es eliminar o ir en contra del principio de libre concurrencia. De ahí que tengamos que tener por una parte en vista todo lo que es el principio, por supuesto, de libre concurrencia y de buscar la mejor oferta, tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista económico, pero siempre y en todo caso con la salvaguarda del principio de igualdad de trato, que se podría haber mermado caso de que, aprovechando este trámite, como luego veremos que se ha dado el supuesto, se modifique la oferta y el órgano de contratación no aprecie esta modificación de manera que se alce la empresa con la adjudicación, lo que supone, por supuesto, como os digo, atentar contra el principio de igualdad de trato. En otros casos ha rehusado acudir a estas formalidades, por ejemplo, cuando se trataba de cumplimentar un anexo y que así venía establecido en el pliego. Es decir, lo que no se puede es dar un plazo adicional para aquellos que, como decíamos anteriormente, no han llevado a cabo la confección de la oferta con la diligencia que les es exigible y que no puede trasladar esa actuación que no ha sido del todo responsable al órgano de contratación. Y por supuesto, tampoco cuando afecte al contenido material. Entonces se entiende que no cabe la subsanación, porque como os digo, una vez que ya se conocen cuántas ofertas se han presentado a la licitación y en el caso de las ofertas económicas, incluso el contenido de esta oferta, pues entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de llevar a cabo este trámite. También os he señalado algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Oferta Comunitaria que también se muestra cauto como el Tribunal Supremo en cuanto a que se tiene que tratar, como decíamos, y así lo ha recogido el legislador aragonés y después el Tribunal de Contratos, en que sean meras aclaraciones o correcciones y que nunca pueda suponer una nueva oferta. Porque eso sí que es completamente discriminatorio de cara a aquellos otros licitadores que sí que han actuado de una forma diligente y que, sin embargo, a la hora de que se dé este trámite, ven cómo esta actuación diligente no les ha favorecido, sino que, por contra, a quien favorece es aquel que no realizó la actuación como se exigía y que posteriormente se aprovecha de este trámite. Os he señalado que, bueno, que ya desde que se creó el Tribunal de Contratos de Aragón, desde el 2011, ha sentado una doctrina respecto a lo que es esta tramitación, a lo que es el alcance y los límites. Y los límites no vienen a ser otros que los que ya os he señalado anteriormente, y es que en todo caso se respete el principio de igualdad de trato, que no sean supuestos que excedan de lo que pueda ser un error material
o una aclaración, por supuesto que no suponga una modificación de la oferta, como podemos decir que hemos llegado a ver en el Tribunal de Contratos de Aragón, y que en todo caso se deje constancia documental de lo que se realiza, porque además tenemos que tener en cuenta que muchos de los supuestos pues son susceptibles de recurso espacial en materia de contratación, pero hay otros que no, y que los tiene que ver el órgano de contratación, de manera que si el órgano de contratación respecto a una actuación en la que ha solicitado una aclaración ve que se ha interpuesto un recurso administrativo contra la adjudicación, pues el hecho de que documentalmente todas las actuaciones estén llevadas a cabo de una forma transparente y quede reflejo fiel de todo lo actuado, eso siempre va a ser una garantía a la hora de llevar a cabo la defensa de su actuación. Como señalo, ya en el acuerdo 52 de 2012 se decía que en todo caso es necesario, insisto, y sobre todo recalcar la importancia de que los licitadores tengan que cumplir fielmente, sobre todo en lo que es el modelo de oferta económica, con el modelo establecido en el pliego. Es decir, señala este acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón que todavía se exige más esa diligencia a la hora de la confección del modelo de proposición económica, porque se señala en este acuerdo que es necesario que, en este caso, está sujeta la confección del modelo de oferta económica a dos requisitos. Uno material, y es que, como sabemos, no se puede exceder del presupuesto de licitación. Es decir, si ya nos encontramos con una oferta que se excede del presupuesto base de licitación, ahí no cabe aclaración alguna. Es decir, eso, por muy error humano que sea, entonces ya quiebra las reglas del juego, y eso es insubsanable, como por otra parte establece el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y por otra parte, la oferta económica está sujeta también, como os he señalado, a otro requisito, que es el requisito formal, y que debe atenerse al modelo establecido sin establecer variaciones sustanciales. Es decir, lo que no se puede es llevar a cabo una variación cambiando los términos que determina el pliego. Incluso cuando el pliego no permite variantes, pues incluso hacer unas variantes que, como sabemos, eso ya por aplicación de la ley supone la exclusión del procedimiento. Es decir, que tenemos que tener en todo caso que saber que si bien nos puede venir bien en determinados casos llevar a cabo la tramitación de la aclaración de las ofertas, esto no es siempre. Es decir, hay supuestos que son insalvables y que, por mucha bien que hemos visto que hay un error a la hora de confeccionar la oferta por las circunstancias que puedan ser, pues, como os digo, es un hecho muy importante, tiene que tener su trascendencia, el repaso conforme antes de la presentación, y no todo es salvable, porque en ese caso no serviría de nada en los pliegos aprobados, dar un plazo, etcétera. Os paso a citar los acuerdos que en los últimos años ha dictado el Tribunal de Contratos de Aragón acerca de lo que es el supuesto de la aclaración de ofertas. Como os decía, no se circunscribe este supuesto ni al ámbito local, ni al ámbito sanitario, ni al ámbito del Gobierno de Aragón, ni solamente a un determinado tipo de contratos. Como podéis ver, en los acuerdos que hemos adoptado pueden ser tanto contratos de suministros, como de servicios, como de obras, y se pueden dar en cualquier ámbito de la administración, tanto local, autonómica, universitario, etcétera. Entonces, lo que os he señalado ha sido el acuerdo, el título del acuerdo, para que veáis qué es lo que se recurre, y luego el resumen temático, que, como os digo, podéis acceder al contenido íntegro del acuerdo que está en la página web del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón. Como os decía antes,
el hecho de que no se lleve a cabo la aclaración de la oferta tampoco supone que, como después veremos, se le vaya a excluir, salvo en aquellos casos en los que, imaginaros que se da un supuesto en los que el pliego de condiciones exige un mínimo de puntuación para pasar al tercer sobre, y en este caso, pues bueno, el licitador entiende que como no se le ha aclarado, no se le ha baremado esa parte de la oferta, y que entonces sí que era susceptible de baremación. Entonces, pues bueno, hay que analizar, como veréis, porque la casuística es infinita, cada caso. Es decir, no hay un supuesto en el que os podamos decir que en todos los contratos de suministro se puede aplicar este artículo 9 de la Ley de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón, y que se puede encajar en los pliegos de condiciones de un órgano de contratación para, como os digo, llevar a cabo este trámite. No, hay que analizar el caso en concreto y ver cuándo se puede dar o no. En este caso, en el que os he resumido, se dice que hay una improcedencia de la aplicación del artículo 9, y es porque, como os decía anteriormente, la oferta económica supera los precios unitarios, es decir, no se atiene a lo que es el presupuesto de licitación, con lo cual, aunque la recurrente se empecine en que es de aplicación este supuesto, como os decía, es palmario que esto atenta contra el principio de igualdad de trato, con que los pliegos son la ley del contrato, y por lo tanto en este caso entendió el tribunal que era improcedente la aplicación del artículo 9, y como señalaba Begoña, en este caso impusimos multa porque pues bueno, había una temeridad manifiesta y una mala fe a la hora de interponer el recurso, y entendimos desde el Tribunal de Contratos de Aragón que se daban los supuestos para la imposición de esta multa. Otro ejemplo que os he puesto es el acuerdo 62 de 2018 de 20 de julio, y este es del Ayuntamiento de Huesca, para que veáis un poco que se da, como os digo, con distintos poderes adjudicadores. Lo mismo, la oferta no se ajustaba al modelo establecido en el pliego de condiciones ni al contenido de la misma, con lo cual era un supuesto que era insalvable y que por lo tanto no procedía de ninguna de las maneras la aplicación del artículo en 9. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo saben, pero bueno, como el recurso especial en materia de contratación pues es un recurso gratuito y no cuesta nada, pues lo interponemos y ya está. Pero en este caso, como vimos, no era salvable y no encajaba dentro de lo que es el artículo 9 de la Ley de Contratos de Aragón para llevar a cabo el trámite de la aclaración de ofertas. En este caso, entendimos el Tribunal de Contratos de Aragón, este es de la Universidad de Zaragoza, era un supuesto de un procedimiento de un acuerdo marco para el suministro de las máquinas multifunción. La mesa de contratación no llevó a cabo este trámite de la aclaración de ofertas y el Tribunal de Contratos entendíamos que sí que era necesario llevar a cabo la aclaración de la oferta, porque simplemente era que se adjuntara una ficha técnica de lo que eran las características que había apuntado la licitadora, y que no iba a ir en contra del principio de igualdad de trato, puesto que simplemente se trataba de acreditar aquello que ya había expuesto y que así se valoraba lo que era la oferta de esta licitadora. En este caso entendimos que sí que era necesario el supuesto de la aclaración de la oferta. Otro supuesto es el que se recoge en el artículo 33, en el acuerdo 33 de 2020 de 8 de mayo, y que también hace referencia al servicio, como os digo, de prevención de riesgos, es para que veáis un poco que se puede dar en todo tipo de contratos. En este caso entendimos que se desestimaba el contrato porque no cabía llevar a cabo el otorgar el trámite regulado en el artículo 9. Entonces, la mesa de contratación excluyó a la actora
porque se excedía del límite máximo. Y es que además en el pliego de cláusulas se establecía que si se excedía del límite máximo, entonces sí que determinaba la exclusión de la oferta, con lo cual no cabe que a raíz de esta, de este trámite del artículo 9 se pudiera llevar a cabo una aclaración de la oferta porque no se daba el supuesto de la aclaración. Otro supuesto es el del acuerdo 40 de 2020, este es del Salud, y era también de tiras reactivas. Tampoco se entendió por parte del tribunal que se dieran los requisitos para la aclaración de la oferta, y ello era porque faltaba un documento que pretendía aportar la recurrente una vez, como os digo, que ha terminado el plazo, y que ese documento ella entendía que era susceptible de incorporarse a la oferta y era donde venía parte de lo que era valorable. Entonces, claro, ahí no es susceptible porque ya, como os digo, lo que no puede ser es reabrir un plazo para que aquellos que en un principio no lo han hecho con una diligencia que les era exigible, se les premie otorgándoles un plazo adicional cuando ya conocen de entrada cuáles son los licitadores. Entonces, sería, como os digo, atentar de una forma frontal contra el principio de no discriminación y de igualdad de trato. Y como os digo, hay veces que se puede dar que ya no es que el trámite de la no aclaración determine que, bueno, puede determinar la no valoración en un determinado extremo, pero claro, si no se alcanza la puntuación, como era este caso, de tener un mínimo de puntos para que se pueda proceder a la apertura del sobre TELES, supone la exclusión de la oferta. O bien, como os decía antes, el hecho de que cuando ya estamos en el sobre 3, si no se ajusta al modelo, entonces sí que determina la exclusión y no cabe el trámite de la aclaración. Entonces, sí que es cierto que es complicado el tema de comprobar cuándo procede o no la aclaración. Hay que hacer una lectura íntegra tanto del pliego como de los criterios de valoración y después de las ofertas de los licitadores. Como señalaba antes, este trámite puede ser un poquito más sencillo en cuanto a lo que es el sobre 3, en cuanto a lo que es la oferta económica, que como hemos visto tenía que tener esos dos requisitos, que no se pasara del presupuesto de licitación, eso es claro, y el segundo que se ajustara al modelo, también es más claro. Es más complicado el tema de la aclaración de ofertas en los supuestos del sobre 2, es decir, de los criterios que están sujetos a valoración, a juicio de valor. Pero se puede dar el caso en el que, como estamos viendo por parte del Tribunal de Contratos de Aragón, hemos visto que hay algo que se tiene que aclarar y en determinados casos pues puede venir, como os digo, bien ese trámite de la aclaración, todo ello en orden a la salvaguarda de la libre concurrencia y de elegir la mejor oferta relación calidad-precio. También tenemos el acuerdo 69/2020 en el que se llevaba a cabo un suministro e instalación, como viene aquí, del servidor de almacenamiento de datos de la Universidad de Zaragoza. En este caso, como os decía antes, el órgano de contratación lleva a cabo este trámite, se modifica la oferta por parte del licitador, no lo advierte el órgano de contratación, y el hecho de que se modifique la oferta, claro, le beneficia de manera que aquel sobre el que se ha llevado a cabo este trámite del artículo 9 se alza con la adjudicación. Aquella otra empresa que ha comparecido en el procedimiento de licitación y, como digo, ha visto todas las actuaciones, interpone el recurso especial y se le estima al entender que efectivamente se han adulterado, se han modificado los términos de la oferta, aprovechando este trámite para ello. También el acuerdo, ya voy más rápida, nos quiero, porque como esta información la tenéis en la web, tampoco os quiero agobiar con todos los supuestos que se pueden dar, pero y si luego tenéis alguna duda, pues sin problema lo comentamos. Simplemente es para comentar o para que veáis que no es al 95% o al 99% procedente el trámite de aclaración de ofertas
o tampoco improcedente. Es decir, que hay que ver el caso concreto y por eso os he detallado los supuestos que hemos analizado. En este caso sí que entendíamos que era procedente porque además el órgano de contratación lo que hace es dar el trámite de aclaración a unas licitadoras y sin embargo a otra que se encontraba en el mismo supuesto no. Entonces, esto sí que supone atentar contra el principio de igualdad de trato y por ello lo impugna la recurrente. Perdón, este es el 41-2021, es el que se da a la actora, a diferencia de lo acontecido con otras y por ello se quiebra el principio de igualdad de trato. El anterior era que sí que era procedente y que de lo que se trataba, sí. En este se valoraba uno de los criterios de valoración era la experiencia de aquellos que iban a llevar a cabo la prestación del contrato y en este caso se tenía que acreditar documentalmente. Entonces, lo que acreditaron documentalmente era la vida laboral, pero no se especificaba en concreto el contrato, o sea, la categoría profesional que era la que se valoraba en el pliego de condiciones. Y entonces sí que era procedente porque, quiero decir, no había trampa ni cartón. O sea, si esa persona, porque todo esto es con fecha, como sabéis, límite al plazo de presentación de proposiciones. Es decir, ese contrato tenía que estar ya suscrito y como era una experiencia anterior, no es algo que ex novo aporta el licitador, sino que simplemente era acreditar documentalmente aquella declaración que ha hecho y que ha aportado después a través de la acreditación de la Tesorería de la Seguridad Social, pero donde no venía la categoría profesional. Y entonces se entendió que sí que era procedente este trámite del artículo 9, porque como os digo, estamos buscando seleccionar a la mejor oferta y no por un excesivo formalismo vamos a eliminar o a darle cero puntos en este apartado a alguien que efectivamente sí que es la mejor oferta y que no la modifica con respecto al resto de licitadoras. En este caso, en el 41, como os decía antes que me he equivocado, es cuando el órgano de contratación, en supuesto, que actúa de una forma arbitraria porque le da el trámite para subsanar a unos licitadores y, sin embargo, no se lo da a otro que se encontraba en el mismo supuesto. Es decir, hay que tratar a todos por igual, como no puede ser de otra manera. En este último caso, lo mismo, existe un defecto que no puede ser corregido porque supone la modificación de la oferta cuando nos encontramos que no ha exigido un anexo que se pedía en el pliego de condiciones y que tenía que aportar en el modelo de oferta económica. Lo mismo con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, os he recogido la última resolución que han dictado en este caso y que viene a recoger lo que os digo, pues un poco lo que es el supuesto para pedir la aclaración de ofertas. Y es que en este caso se dice que la solicitud no implica una mera corrección del error material o aclaración, sino que lo que suponía era la aportación de documentos que, formando parte de la misma como requisito ineludible para la valoración, debieron de ser aportados antes de que finalizara el plazo de presentación de ofertas. Se ha solicitado completar la oferta y no la corrección o aclaración. Y el resultado de la falta de aportación de estos documentos no es la exclusión, sino que en ese apartado, como no se cumple con lo que se establece en el pliego, pues es cero puntos sin que ello vaya a determinar la exclusión. ¿De acuerdo? Y por último, pues nada, daros las gracias por vuestra atención. Igual he ido muy rápida, pero como os digo, la idea fundamental es para los gestores de la administración local, que somos un poco los olvidados en la ley de contratos, pues bueno, para que este tipo de herramientas os puedan ayudar en la gestión de los expedientes de contratación, porque muchas veces, como os decía, si lo tenemos en el pliego y luego llevamos a cabo todo lo que es la actuación documental
de cómo se ha realizado el trámite nos puede servir tanto si nos interponen un recurso en el que tenemos que resolver nosotros como si nos interponen un recurso especial en materia de contratación a la hora de defender la posición que hemos adoptado y también para evitar que por un excesivo formalismo también vayamos a tener un recurso en el que luego nos vayan a decir que además habíamos dejado pasar a la que era la mejor oferta calidad-precio. Entonces se trata de conjugar un poco los principios que os he señalado y si os puede servir de ayuda en vuestro trabajo, pues yo me daría por satisfecha. Os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda que me queráis plantear, pues yo estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y bueno, paso la palabra a Carme. Gràcies, Esperanza. Molt bé, bon dia a tothom. Continuaré l'exposició també en castellà per després facilitar també el diàleg. Gràcies a les dues per l'inici d'esta mesa final. Si me permitís, també per ir siguiendo un mismo guión en l'exposició, si me permitís, també voy a fer una compartició del material. A veure... Voy a compartir este. La intención de esta última intervención en la mesa final es dar una visión de en qué situación está el recurso especial en el ámbito del Tribunal Catalán de Contratos. Ya sabemos que el Tribunal... No, a ver cómo se ve correctamente. Sí. Sí. ¿Y por qué no, puedo pasar la página? A ver. Así. Vale. Como sabéis, el tribunal se creó en 2013, se constituyó en enero de 2014, ya tenemos una trayectoria de 8 años y partía también de un órgano unipersonal en el ámbito de Cataluña. Como os decía, se constituyó en 2014 y consta de una presidencia y dos vocalías. Una vocalía, tanto la presidencia como la vocalía, provienen de designación por parte de los funcionarios de la Administración de la Generalitat y la otra vocalía, que es de designación también por la Generalitat, pero a propuesta de las administraciones locales de Cataluña, del mundo local. Y actualmente pues estamos presidencia y las dos vocalías y pendientes de dotación, como luego os diré. A lo largo de todos estos 8 años siempre ha habido un predominio de la administración local en el ámbito del recurso especial, siempre. Y luego con los datos que os facilitaré del 2020, pues nos mantenemos en el 64%. Más de la mitad de los recursos pertenecen a la administración local y su sector público. Inicialmente, el recurso era simple. En sí mismo. La tendencia inicial era mucho de inadmisiones por el desconocimiento o la falta de práctica en las particularidades que tiene el recurso especial. Habían, por ejemplo, muchas extemporaneidades, muchos recursos extemporáneos por el tema del cómputo, ¿no? Que estamos acostumbrados a que los plazos empiezan desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado, mientras que en el ámbito de la contratación pública es desde la fecha del registro, ¿no? De salida de esa notificación. Ahí caían muchos recursos en este sentido. Y también inadmisiones por falta de legitimación o por interponerse contratos que no eran objeto del recurso. Y en cuanto al fondo, eran fondos simples también, porque quedaban reconducidos o a lo que conocemos como lex inter partes. En el momento de la adjudicación, pues se ponían en duda la oportunidad o los criterios, las prescripciones que se habían exigido. O sea, iban a discutir cuestiones del pliego no impugnadas en ese momento, y que tampoco no se evidenciaba que había un vicio latente que se hubiera puesto de manifiesto en el momento de la impugnación, en el momento de la adjudicación, de la valoración de las ofertas. Y también inicialmente se veían bastantes recursos en cuanto al fondo, cuando se discutía la adjudicación por causa de la valoración de ofertas, por la conocida doctrina Alexandrópolis, ¿no? La separación en el momento de la valoración de las ofertas de las pautas marcadas por los pliegos, introduciendo sus criterios y parámetros
no establecidos. Todo a lo largo de estos ocho años hemos visto que ha habido una evolución hasta recursos especialmente complejos, expedientes de contratación y también recursos especialmente complejos que van un poco más allá de lo que inicialmente se presentaba en la contratación. Y se detecta que hay realmente poco a poco una profesionalización en materia de contratación pública, pero por ambas partes, tanto los operadores que recurren y también, tengo que decirlo, por los órganos de contratación. Cada vez más se ve que hay estructuras un poco más especializadas en la contratación pública, con informes de defensa del órgano, buenos, que entran en lo que es el fondo de lo que se está planteando. Poco a poco se va detectando, al menos en el ámbito de Cataluña, vamos detectando esta tendencia, ante la cual, que es lo que yo personalmente, se necesitan en el ámbito de los órganos de contratación unas estructuras complejas, grandes equipos de contratación, pues sí o no. Sobre todo lo que prima, lo que se agradece es la especialización y la visión transversal de todos los ámbitos que comprenden la contratación pública y el necesario feedback a la hora de prepararles los expedientes de contratación, o como decía, y hasta el último momento, ¿no? Como decía Begoña, a la hora de defender el expediente de contratación ante el tribunal, una visión transversal, una colaboración conjunta, pues de todo lo que comprende el expediente de contratación, desde los servicios técnicos, los jurídicos y los económicos. Y cada vez más, pues ya vas, se van viendo informes de motivación, informes de valoración de ofertas y, bueno, y algunos de los informes de defensa del órgano de contratación en sede de recurso que ya han sido pues, o supervisados por parte de unos servicios jurídicos para incidir especialmente a la hora de montar los pliegos, pues las prescripciones que no sean limitativas de concurrencia, los criterios de valoración, haciendo simulacros para ver si, por tanto, con estos criterios y estas fórmulas vamos a acertar con la selección de la mejor oferta o por dónde puede salir los tiros en las ofertas. Y también lo que resulta necesario en la tramitación de los expedientes de contratación, sobre todo, es la planificación. El año pasado, el 2020, cierto, nos pilló la pandemia a todos, fue un momento también de confusión, pero también debo decirlo que se puso de manifiesto en algunos recursos unos expedientes de contratación donde les faltaba la necesaria planificación. O sea que si no se llegaba a tiempo para la obtención de esos servicios, pues no era tanto por el acaecimiento de la pandemia. La normativa tanto estatal como la de la Generalitat de Cataluña arbitraban mecanismos para el levantamiento de las suspensiones, la tramitación de urgencia, por ejemplo, pero se puso de manifiesto que había expedientes de contratación que no llegaban a tiempo porque faltaban más de una planificación que no por las circunstancias sobrevenidas. Actualmente, pues, bueno, los recursos se mantienen igual pues, en fase pliegos, contrapliegos, contratos de trámite dictados a lo largo del procedimiento y hasta la resolución final, básicamente las adjudicaciones. También vemos recursos contra otras formas de terminación del procedimiento de contratación, desistimientos, renuncias, las anteriores dichas renuncias. Y los principales focos de conflicto, por ejemplo, en fase pliegos, tenemos la elección del procedimiento y de la forma de tramitación. En esta fase pliegos, por tanto, os debo decir que adquiere un peso significativo la memoria justificativa del contrato. La gran diferencia con la ley actual es que esta memoria no solo forma parte del expediente de contratación, sino que debe publicarse. Con lo cual, la inmensa mayoría de los recursos contra pliegos también tienen su causa en que la memoria no aporta suficiente justificación de por qué esta solvencia específica se está exigiendo que no resulta proporcional, al menos este es el argumento que dice el recurrente. Las prescripciones, porque esas características y no otras, unas prescripciones no definidas en términos de funcionalidades o de objetivos, también
constituye el foco de conflicto y que tendría que dar respuestas en el propio pliego la memoria que presenta ese, esa documentación contractual. También me consta que lo habéis visto a lo largo de las sesiones del seminario, el desglose, y antes José María Güeras hablaba del desglose del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato, y cada vez más se mezclan en este discurso del desglose del presupuesto base de licitación si debe comprender o no los costes de subrogación, si están bien determinados los costes laborales, y demás. Criterios de solvencia, los criterios de adjudicación y las fórmulas de valoración, incluso también los parámetros para la determinación de ofertas anormales, son el caballo de batalla a la hora, hoy día, la impugnación de pliegos. Así como inicialmente se discutían estos criterios, estos aspectos en fase de adjudicación y que podían caer en un lex inter partes o recurso extemporáneo, ahora la tendencia ha sido pues, este discurso, esta discusión, trasladarlo a una impugnación sobre los pliegos. Y en cuanto a cláusulas referidas a la ejecución de contrato, no son mayoritariamente los recursos contra pliegos, pero también se ha discutido, se ha puesto en cuestión cuestiones referidas a modificaciones, penalizaciones, la cesión o la subcontratación del contrato, la definición de las tareas críticas que tendrían que ser, que serían las susceptibles de no subcontratación, y alguna que otra también condición especial de ejecución. Estos serían los principales motivos por los cuales se impugnan los pliegos. En fase de adjudicación se discute básicamente la valoración de las ofertas y resulta clave para ello el informe de valoración de las ofertas, también el informe del órgano de contratación. Pero cuidado en este sentido que cuando el informe de defensa del órgano de contratación en sede de recurso dice más cosas que no las que decía el informe de valoración de las ofertas, que puede también resultar por sorpresa para todo, tanto el recurrente como el resto de empresas licitadoras. De estos informes de valoración, pues también el deseo es que sean lo máximo de autosuficientes por ellos mismos, que recojan las características de las ofertas, preservando sus aspectos confidenciales. Podría abrir un paréntesis, como más exhaustivo sea el informe, menos solicitarán la vista de expedientes y de ofertas, portando en situación al órgano de contratación tener que abrir un expediente separado para delimitar, confirmar las confidencialidades, y ante posible incumplimiento, entonces esto nos lo trasladan en sede del recurso. No me ha dejado ver la oferta, quiero verla en sede del tribunal. Y muchas veces viene por ello, ¿no? Por un informe de valoración de ofertas que se reconduce a lo que es un cuadro de puntuaciones, pero sin explicar una motivación de qué es lo que ha ofrecido uno, qué es lo que ha ofrecido el otro, qué es lo más valorado de cada una de ellas y también los motivos por los cuales se penaliza la puntuación obtenida. Este es el caballo de batalla en este momento de la impugnación, en fase de adjudicación. También estamos viendo últimamente que en estas impugnaciones intervienen bastante las aclaraciones de los pliegos, tanto por si cómo se tendrían que enfocar las ofertas, su contenido, qué es lo que se tendría en cuenta para un determinado criterio de valoración, y cada vez más se ve en el discurso de los recursos el efecto que tienen las aclaraciones dadas a los pliegos y cómo han sido aplicadas en fase de valoración y de adjudicación del contrato. Y otro tema, como nos ha explicado Esperanza, el tema de las aclaraciones de las ofertas. En fase de adjudicación, pues que se discuta que este ha sido el ganador gracias a una aclaración improcedente, y también constituye uno de los focos de discusión y análisis del recurso especial. Uy, perdón, me he ido. Como tiro para atrás aquí. Y en cuanto a las exclusiones, pues bueno, cualquier motivo de exclusión,
Es cualquier motivo de exclusión llega, ¿no? Nos llega al tribunal. Exclusiones por incumplimiento de pliegos, que son los casos en que, por tanto, se contrasta qué es lo que decía el pliego, qué es lo que ha ofrecido sota, caballo, rey. Exclusión correcta o no exclusión correcta. En cuanto a las ofertas itinerarias, pues también, bueno, depende si es que se está pidiendo la exclusión de alguien por resultar temerario y no haber justificado suficientemente la viabilidad de su oferta, o el propio excluido, que viene con la bondad de explicar la justificación de su oferta, o si no estaba en situación de temeridad, y delimita el ámbito de revisión, por tanto, a apreciar si realmente se está ante un supuesto de anormalidad, si ha entrado dentro del parámetro definido en el pliego, si se ha seguido el expediente contradictorio, que no es una pura formalidad, sino que tiene que darse la posibilidad de presentar las justificaciones sobre la viabilidad de la oferta, que sea contrastada técnicamente, habiendo un informe que lo analice, lo contraste y pueda concluir si se han proveído de argumentos suficientes como para tener la convicción que esa oferta se puede cumplir correctamente o no. Otra tónica de los últimos años son las exclusiones ante las inadmisiones o incidencias en la presentación de ofertas electrónicas. Ya sea aquí, claro, dependerá a la vista de, ¿no?, si analizamos comparativamente resoluciones de los varios tribunales de recursos contractuales, claro, dependerá también de la plataforma a través de la cual se presenten las ofertas electrónicas. Básicamente, las que hemos analizado en el tribunal catalán son las ofertas que se presentan a través de la INA sobre digital de la plataforma de servicios de contratación pública de la Generalitat, que tiene unas características que no son las mismas y a veces pues, no se reproducen las mismas incidencias que en la plataforma, por ejemplo, del Estado u otras plataformas privadas. También en sede de exclusiones, el excluido muchas veces pide que sea admitido porque su exclusión ha sido desproporcionada y reclama que pueda tener un trámite de subsanación o de aclaración de su oferta. Volvemos otra vez al núcleo de la cuestión que nos comentaba a Esperanza. Sería... Cabría la posibilidad, por tanto, de ante ese motivo por el que llevó a por el que se concluyó la exclusión de la oferta, ¿cabría la posibilidad de que lo subsanara? ¿De qué estamos hablando? ¿De un error en documentación administrativa, de una documentación en oferta técnica o en oferta económica? Y es un análisis muy casuístico de cada uno de los casos. Y una última cuestión que os volvía que os quería plantear o poner encima de la mesa en los supuestos de recursos contra exclusiones, es que recordar que no opera la suspensión automática del acto impugnado, esto solo se produce cuando se impugna la adjudicación, y a veces piden la suspensión el recurrente y a veces no la piden. Si se pide, pues se valora, se pide el informe del órgano de contratación que se pronuncie al respecto y finalmente se decide. Si no ha pedido la suspensión el órgano, la entidad recurrente, pues cabe la posibilidad también que el tribunal suspenda de oficio oyendo previamente al órgano de contratación. En estos casos, por ejemplo, lo que pongo encima de la mesa son aquellos supuestos de exclusión en una fase previa a la apertura y valoración de ofertas económicas. ¿Por qué lo digo? Porque si a la finalización, cuando se resuelva el recurso especial, supongamos que se admita el recurso, esa empresa deba ser admitida a la licitación, si han seguido todos los pasos de procedimiento, se han abierto las ofertas económicas, se han valorado y demás, por tanto no queda garantizada la objetividad e imparcialidad en la valoración de esta oferta sobrevenida. En estos casos se recomienda la suspensión y en algunos casos que nos hemos detectado que podría darse esta situación es cuando, por ejemplo, se ha accedido
hacer una suspensión de oficio. Aunque la mayoría de supuestos vemos que es el propio órgano de contratación que ya ha parado el procedimiento. Pero en estos casos, cuando ha operado una resolución de suspensión de oficio, ha sido más por esta cautela, para asegurar el buen fin del recurso y del propio procedimiento de contratación. Dicho esto, que reconozco, ha sido muy, muy rápido, ¿en qué situación se ha encontrado el tribunal a 2020? Acabamos de aprobar poco la memoria, que ya está publicada en la página web. El 2020 fue, bueno, supongo que como en todas las organizaciones, un poco de caos, de incerteza, pero fue un no parar. Hubo continuidad en la actividad del tribunal, haciendo las reuniones ordinarias, adoptando modalidades de teletrabajo, reuniones a través de medios electrónicos por el sistema Teams, incluso también las reuniones de coordinación con los tribunales las hemos desarrollado por vía telemática. O sea, en este sentido, como si no hubiera pasado nada. También en el 2020 se introdujo, se preparó, se proyectó el sistema electrónico de presentación, tramitación y resolución de los recursos, lo que finalmente le denominamos el TREC, ¿no? Tramitador Electrònic de Recursos en Matèria de Contractació. Este 2021 se ha puesto en marcha, hay varios evolutivos y estamos a las puertas de que ya se pueda entrar en la fase en que el recurso ya sea presentado directamente por la empresa a través de este tramitador y así, por tanto, se evita que el recurso vaya circulando por todas las sedes de registro por las que se mueve actualmente. Como os decía, la composición del tribunal es un órgano colegiado formado por presidencia y dos vocalías con una paridad en cuanto a las administraciones de la Generalitat y de la administración local. Sus dos vocalías fueron ampliadas a cuatro, pero están pendientes de dotación. Y también hace apenas un mes también causó baja la presidenta del tribunal, con lo cual también tenemos el puesto de la presidencia del tribunal pendiente de provisión a fecha de ahora, de 2021, no del 2020. A ver, al 2020 se interpusieron 408 recursos, tengo aquí, muy bien. Fueron 408 recursos, hubo una disminución de los recursos que habíamos tenido respecto al 2019. De estos 408 recursos, solo 3 fueron reclamaciones en sectores especiales. Siempre han representado un porcentaje muy nimio. De estos 408 recursos, más de la mitad, del 64%, corresponden a la administración local, un total de 261, que suponen a su vez la friolera del 73% del valor estimado que veremos que ha afectado la impugnación del 2020. El resto de los recursos corresponden a la administración de la Generalitat, su sector público, incluyendo también universidades. Y se detectó en el 2020 un descenso, no muy marcado, de la impugnaciones relacionadas con el sector de la salud. Cada año han ido incrementando el número de recursos y reclamaciones presentados. Ha sido un no parar. Y, por ejemplo, que hoy, a 1 de diciembre de 2021, por ejemplo, ya tenemos 540. Preveemos cerrar el 2021 a 600 recursos. Ya es una opinión mía, pero tal como va, estamos a 1 de diciembre, vamos por el 540, quizás cerramos a 600 recursos. El 2020 fueron 408. Así van los números.
En cuanto a los actos impugnados, continúa siempre siendo el acto más impugnado la adjudicación, que supuso más de una cuarta parte, ¿no? El 35% de los recursos interpuestos. Subieron los recursos contra actos de trámite, luego ya me referiré a ellos, y no hubieron recursos contra modificaciones ni rescate de concesiones. Este año, el 2021, sí que hemos tenido ya alguno de modificaciones, pero en el 2020 todo fueron adjudicaciones y actos de trámite, básicamente exclusiones, actos de apertura de plicas, muchos trámites también publicados en el perfil, luego me referiré, que son publicados más de efectos de transparencia que no efectos de interposición del recurso, pero también se han impugnado y se han tratado como impugnaciones de estos actos de trámite. En cuanto a los contratos impugnados, continúa siendo el ámbito de servicios el más impugnado, contrato de servicios, de acuerdos marco alguno, hubo un par de ellos fueron acuerdos marco, y luego ya pues, el contrato de suministro, y los acuerdos marco de suministro, sobre todo en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, fueron los más impugnados, lo que predominaba más en las impugnaciones, en las licitaciones del 2020 y las impugnaciones. En cuanto al impacto económico, que es un dato que hemos ido recogiendo en las últimas memorias, el 2020, el valor estimado total afectado por la impugnación, o sea, el valor estimado de todos los contratos, venía a suponer 6.800 millones de euros. Si lo tenemos en cuenta que el recurso, por ejemplo, esos valores estimados, que esos objetos que se dividen en lotes y que los recursos pues, solo se centran en un determinado lote, si nos lo miramos desde esta perspectiva, el valor estimado afectado realmente por las impugnaciones ascendió a 3.500 millones de euros. La administración local también fue la más protagonista en este dato. En el 2020, su contratación afectada por las impugnaciones pues tenía un valor estimado de 4.900 millones de euros. Son unas cantidades realmente muy, muy elevadas, que junto con la tecnificación, la profesionalización de la contratación pública, pues pone el punto de mira en el recurso especial y las necesidades también de podernos proveer de más medios para poderlos atender a todos y dentro de plazo para tener el mínimo impacto de suspensión posible. El 2020 se resolvieron 438 expedientes de recurso, en un total de 417 resoluciones, ¿no? En el sentido que hay muchas resoluciones que van a agrupar, a acumular los recursos interpuestos, y también, bueno, pues en el 2020, a principios del 2020, también se estaban resolviendo algunos expedientes de recurso del 2019, ¿eh? Por tanto, esos 438 expedientes que quedaron resueltos en 417 resoluciones, y en el Tribunal Catalán tenemos la colaboración puntual de abogados de la Generalitat, colaboradores con el Tribunal. De esas 417 resoluciones, 32 fueron a propuestas elaboradas por esos abogados colaboradores. En cuanto al sentido de las resoluciones, predominan las desestimaciones frente a las estimaciones. Se cerró el año con 171 de las 417 resoluciones, 171 correspondieron a desestimaciones, 108 a estimaciones, entre estimaciones totales o parciales, y, ojo al dato, creo yo, inadmisiones 112. O sea, en el ranking, en la clasificación de las resoluciones, tendríamos primero desestimaciones, 171, luego seguidas las inadmisiones, por los motivos que luego veremos,
y luego 108 resoluciones estimatorias, que esto reportó una tasa de éxito del 38%. Esta tasa de éxito se calcula el número de resoluciones estimatorias totales o parciales respecto al total de resoluciones dictadas en cuanto al fondo, es decir, excluyendo lo que son inadmisiones o las retiradas de recursos de los propios recurrentes, desistimientos del recurrente. Más o menos la tasa de éxito del Tribunal Catalán a lo largo de su trayectoria se ha movido por estos índices. Como os decía, las inadmisiones yo creo que van subiendo cada vez más. En el 2020 ya se incrementaron y creo que el 2021 también llevamos un porcentaje quizás más alto que el 2020. Se incrementan las inadmisiones por pérdida sobrevenida del objeto del recurso. Es decir, se interpone un recurso y sobreviene una causa por la cual se pone fin o desaparece la controversia planteada, y mayoritariamente se debe a desistimientos del procedimiento de contratación, es decir, desistimientos por parte del órgano de contratación. Las inadmisiones por extemporaneidad pues, se mantienen, pero cada vez más son más particulares. Por ejemplo, hay una tendencia bastante de extemporaneidades contra pliegos, habiendo de entrar en la casuística de licitaciones que son armonizadas y no han ido al compás las publicaciones en el perfil y en el DOE, porque no sale antes o al mismo tiempo el DOE, sino que sale mucho después, con lo cual el requisito de que la publicación de la licitación y la puesta a disposición de los pliegos tenga lugar no antes de la publicación en el DOE, pues ahora ha llegado en algún caso a afectar la interposición del recurso. También se ha notado el uso de la presentación del recurso a través, no ante el registro del órgano de contratación, sino ante ni tampoco del tribunal, sino a través de otros registros, como dispone la ley de procedimiento administrativo, pero que no han ido acompañadas de la necesaria comunicación que establece específicamente la normativa de contratación pública, con lo cual la fecha de efectos de la entrada del recurso es cuando tiene entrada efectiva en el tribunal y cuando llega es extemporáneo. Se ha visto por tanto una tendencia al aumento de los motivos de extemporaneidad por este indicado. Y también se han incrementado las inadmisiones de recursos por impugnarse actos que no son objeto de dicho recurso. Sobre todo se detecta que hay actos que se publican en el perfil de contratante a efectos de transparencia y se impugnan. Pues que si los cambios de hora en la fecha de apertura de plicas, el informe de valoración, las mismas propuestas de adjudicación, actos de clasificación de ofertas, todos estos actos, sobre todo los que tienen lugar antes de la adjudicación del contrato, que han sido publicados en el perfil a efectos de transparencia, se impugnan. Y por último, otros datos, también la colación de lo que comentábamos hasta ahora, por el tema de las multas. El Tribunal Catalán en el 2020 impuso un total de 20 multas, que es por un importe de 50.150 de forma acumulada, de resoluciones de suspensión, es decir, esos casos en que no juegue la suspensión automática, se dictaron 107. En cuanto a los plazos de resolución del recurso, se mueven más o menos en el mismo sentido que en años anteriores, pero se está incrementando el plazo. Se nota también la falta de manos y de medios en la resolución de cada uno de ellos. Y eso que no ha ido, por tanto,
la dotación no ha ido a compás del incremento exponencial de recursos que hemos tenido. Aquí podríamos dedicarle también un episodio aparte, ¿no? A la hora de hablar del plazo de resolución del recurso, que es desde que se presenta el recurso o desde que lo tenemos todo para resolver. Claro. Recurso, que han pasado meses a veces, ¿eh? Si nos lo miramos a veces en términos operativos, desde que tenemos el expediente completo, se han efectuado el trámite de alegaciones, recibimos las últimas alegaciones, podemos mirar que estamos a un mes o dos, quizás. Claro. ¿Eh? No los 8 o 9 que quizás circulan por los foros, ¿eh? Porque es desde, si nos lo miramos, desde cuando iniciaron la licitación o cuando se interpuso el recurso y se interpuso y ha dado muchas vueltas, nos lo han remitido al cabo de meses y entonces hemos podido iniciar la tramitación, el reclamo del expediente, que el expediente esté completo y luego seguir los trámites hacia las alegaciones de los interesados y demás. O sea que también este plazo podríamos hablarlo también en otra sede y desde varios parámetros de mira. Y por último, la tasa de judicialización en 2020 bajó un poco y el número de resoluciones impugnadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fueron 21 y supuso un 5% de judicialización. Y hasta aquí las cuatro gracias también por la atención. Hasta aquí las cuatro pinceladas que quería explicaros de la situación del tribunal. ¿Cómo puedo dejar de compartirlo ahora? Alfred, aquí, ya está. Bien. Muy bien. Alfred, no te oímos ahora. Sí, perdón, se cumple aquel criterio, Carmen, y también Esperanza y Begoña, de que en la administración española el que más trabaja, más trabajo tiene. Por tanto, aquí los números cantan solos y es una lástima que este tesoro que tenemos en Cataluña, en el resto de tribunales no lo conozco tanto, pero que además funciona, y además va rápido, y además nadie discute la doctrina, pues que nos vayamos embotellando. Este tema es un tema muy, muy preocupante. Yo, aprovechando que os tengo a las tres, os quiero hacer una pregunta, si me la podéis contestar de manera corta. ¿Qué es urgente cambiar de la ley de contratos? Una frase. Begoña. ¿Procedimiento de recurso especial o de la ley de contratos? No, de la ley. ¿Del procedimiento de adjudicación de los contratos? Sí. Yo creo que son procedimientos muy hipertrofiados. Habría que simplificarlos y flexibilizarlos. Y después hay otro aspecto, que el fumus de que la ley de contratos está redactado desde la desconfianza hacia los operadores, hacia los que trabajamos en la materia de contratación pública, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que relajarlo, porque la mayor parte de los profesionales realmente son profesionales de lo público. Saben cómo contratar, sabrían cómo realizar un procedimiento de contratación, saben dónde están los riesgos de los conflictos de intereses, saben dónde están las zonas grises en los procedimientos de contratación. Y yo creo que habría que dar un voto de confianza hacia los que estamos trabajando en la materia de contratos públicos y no crear unos procedimientos tan rígidos, tan sujetos a tantas validaciones, unos procedimientos en los que hay que justificar absolutamente todo, que hace que todo, pues que entremos en parálisis ante un procedimiento de adjudicación. Esperanza. Yo creo que sería bueno que, como os decía antes, a la administración local se le diera un tratamiento especial y diferenciado. Quiero decir, en la ley de contratos, y ya no está, que las anteriores estamos viendo cómo son leyes que están pensadas para grandes ministerios y que pues al ámbito local lo dejan relegado de alguna manera a su suerte. El ámbito local en España, pues tenemos 8.000 municipios, quiero decir, en el mejor de los casos, pues si tienen un secretario y un auxiliar, pues ya pueden estar contentos. Entonces,
Yo entiendo que no se puede hacer el mismo planteamiento para administraciones que tienen unos presupuestos que están y una dotación de personal que no es comparable a la de la administración local. Entonces, yo sí que en ese caso ya no es la crítica a dónde está regulada la administración local en las disposiciones adicionales, sino el contenido de esa regulación, porque deja mucho que desear y, como os digo, no hace para nada, no tiene en cuenta la realidad de la administración local en España. Entonces, yo ahí sí que si hubiera una modificación de la ley de contratos, sí que apostaría porque se regulara de alguna manera y, como dice Begoña, pues en estos casos agilizando mucho más la contratación y los procedimientos, porque están ahogados los secretarios de los ayuntamientos. Entonces, quiero decir, yo considero que el recurso especial en materia de contratación, soy una defensora, incluso yo defendería que no hubiera umbrales, porque en el ámbito local, para un contratista, el quedarse con una contratación de 60.000 euros, pues igual le salvas el año. Quiero decir, y no puede recurrir ante el recurso especial, pero claro, también hay que ponerse que si tenemos un recurso especial y estás en una administración local, es que además tienes que esperar esos 15 días y estar el titular de la secretaría, sí o sí, por si te interponen el recurso, porque como decían mis compañeras, es que el órgano de contratación tiene 2 días para enviar al Tribunal de Contratos el recurso. Entonces, los medios con los que cuenta la administración local son muy precarios, son unos medios con los que no pueden hacer efectiva la aplicación de la ley. Entonces, yo sí que abogaría porque se les tuviera en cuenta en una posible modificación de la ley contractual. A mi el Fred no m'han deixat, He dit una frase i lo han dicho todo. Yo me decanto sobre la simplificación. Una ley de tantos artículos que cada vez que la lees ves cosas, o ves que cada vez que la lees tienes que intercalar la previsión que está en alguna disposición u otra. Simplificación de procedimientos y también un poco de simplificación en cuanto a los conceptos y las reglas y las pautas de los procedimientos y las vías la vía del recurso especial, porque si nos pusiéramos a analizar también los artículos que hacen referencia a la tramitación del recurso, en cuanto a la presentación, las enmiendas, a los plazos de remisión, los trámites de alegaciones, la confidencialidad de ofertas, también llegamos a en algún momento, pues también a que nos satura la propia ley. Simplificación de procedimientos de la propia estructuración y sistemática de la ley, y también Esperanza no me ha dejado tampoco ya margen también para barrer hacia la administración local, que también esas dos disposiciones adicionales, pues te quedas y dices, vale, sí, muy bien, pero en la administración local abrimos raza para poner cable de fibra óptica, no solo, y la ley parece estar pensada para construir autopistas. Sí. Y bueno, es que claro, es una lista. Yo a veces pienso, a veces recuerdo, el pobre responsable del contrato. Cuando leo la ley pienso, madre, claro, me viene fulanito, menganito, madre mía, que estará ahí controlando todos los puntos de luz mientras abren la calle, que si la pandemia, que si los confinamientos de las escuelas y demás, ¿cómo puede controlarlo todo? ¿Cómo podemos lanzarle en el pliego administrativo? Tendrá que controlar esto. A menos en la administración local es una persona, dos, tres, o uno por departamento. A veces pienso, con tantas condiciones especiales de ejecución, pienso, ¿habéis hablado con el que sería el responsable del contrato? ¿Cómo podrá controlarlo? ¿Qué medios podemos poner en el pliego? Ahora como si me pusiera yo de gestora, ¿no? ¿Qué podemos prever en el pliego de administrativas para facilitarle la tarea de control? Porque no se va a hacer un poco corresponsable a la misma empresa contratista.
y cuando presente factura, presente 40.000 declaraciones responsables de todo eso que tenemos que controlar, no para trasladarle la responsabilidad, pero sí para que haya un poco de juego conjunto de corresponsabilidad. No sé si es una visión desde el punto de vista del tribunal, yo modificaría la tramitación del recurso y los procedimientos para agilizar la ley y luego todas las obligaciones del contrato, que al menos en la administración local se reconducen a muy pocas personas que no van a dar abasto. Muy bien. No, veo que hay un par de preguntas, bueno, de temas, de comentarios de asistentes, pero son temas que son, los podemos resolver casi sin debate. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Son casi las dos. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias, Karma. Animaros, animaros, porque a esta ley tan complicada le hace falta venir muy desayunado. Y muchas gracias a todos los asistentes. Aprofito per acomiadar-me de vosaltres. Avui és la meva última sessió al seminari i a partir de l'any que ve no el portaré al seminari. Tinc que deixar de fer coses i una d'elles que deixaré és una part de la formació. A partir de l'any que ve serà l'Isidre Martí, que és el secretari de l'Ajuntament de Vilanova, que portarà diguem-ne el seminari i el que jo espero ajudar i amb tot el que se m'ocorri doncs, li enviaré missatges. Gràcies als assistents. Donem per finalitzat aquest any el seminari. Moltes gràcies als ponents. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.